Benvidas e benvidos a segunda edición do Museos Feminismos Canon, un seminario que hai un ano puxemos en marcha co obxectivo de abordar con toda a súa complexidade as tensións entre os tres conceptos presentes no título. Nesta edición propoñemos acercarnos a algúns dos estereotipos femininos que perviven desde hai séculos e afundar no debate sobre o rol que os museos deben ter na transformación social que recoñece a importancia real das mulleres na historia e na historia da arte. Trátase de cuestionar e debatir sobre a necesidade de revisar e transformar os discursos expositivos nos museos onde tradicionalmente, como na historiografía, se excluía ás mulleres ou a outros grupos sociais ou raciais. Os museos, cada museo, articúlase redor da mirada ao pasado, interpretando o que ocorreu e definindo o que debe preservarse cara ao futuro. Pero esa mirada non pode ser fixa. É lógico que vaya mudando conforme o fai tamén a sociedade. E aí hai un conflicto evidente entre unha institución que tende a ser conservadora casi por definición e a necesidade que ten o museo de reflexionar sobre o seu propio discurso e sobre o papel que ocupa na sociedade para actuar en consecuencia. Nos últimos anos, debates públicos como o do feminismo ou a descolonización van calando na investigación histórica e arqueolóxica no contexto español e internacional. Pero aínda queda moito camiño por percorrer e iso obríganos a cuestionarnos. Non se trata de que os museos o fixésemos todo moi mal, que nos fustiguemos por eso, pero creo que os relatos dos museos responden a unha lógica que é a filla da sociedade e da propia historia de cada institución. Por iso mesmo, penso que estes discursos expositivos deben ser revisados de forma continua a medida que a sociedade muda e lanza novas miradas sobre a nosa realidade. E por iso mesmo que non hai que ter medo a discutir sobre os valores que transmite o museo e a cambiar o relato cando sexa necesario. Por este motivo, coa vontade de seguir reflexionando ao respecto, organizamos este segundo seminario que apelidamos Outras Historias da Arte. Este subtítulo amosa a nosa aspiración de poñer o foco nas persoas excluídas ata agora dos modelos historiográficos, xa sexa por razón de raza, xénero ou clase. E comenzaremos por achegarnos á representación da muller na historia antigua e na Baixa Edade Media. Por non alongar esta presentación e porque no dosier que xa entregamos a todos está resumido o seu currículum, non me estenderei agora en contarlle os numerosos méritos profesionais das tres especialistas que hoxe nos acompañan e as que agradecemos moi especialmente a súa disponibilidade e xenerosidade ao aceptar colaborar con nos nesta xornada. Veremos como na segunda das intervencións desta tarde María Luz Neira Jiménez, catedrática de Historia Antigua da Universidade Carlos III de Madrid, falará dos estereotipos nas representacións das mulleres nos mosaicos romanos, categoría artística na que é unha reconhecida experta. Pola súa parte, Rosa María Rodríguez Porto, investigadora da Universidade de Santiago de Compostela e profesora da Universidade do Sur de Dinamarca, que intervirá en terceiro lugar e pechará este encontro, vai nos falar da representación das mulleres lectoras na cultura visual baixo medieval. Pero antes delas, abrirá o seminario a conferencia de Isabel Izquierdo Peraire, directora do Museo Arqueológico Nacional, a quen lle agradecemos moi especialmente o seu esforzo por encaixar na súa tremenda axenda esta intervención en Pontevedra. Ela vai nos falar das novas narrativas desde os museos do século XXI e como contribúen a dar visibilidade á axenda feminina ao longo da historia.
creo que vai ser moi interesante coñecer a perspectiva desta investigadora, que tras unha longa e brillante trayectoria vinculada aos museos como conservadora, dirixe desde hai un ano un dos principais museos españois, o Arqueolóxico Nacional, o noso principal museo neste ámbito, é unha institución de referencia non só polas súas coleccións, senón tamén polos proxectos de investigación, itinerarios e iniciativas de divulgación que leva a cabo para unha maior visibilidade das mulleres. Quero tamén agradecer a tres personas que a súa presencia hoxe aquí, a área de antropoloxía social e cultural da Universidade de Vigo, que colabora con nos na organización, en concreto a profesora Fátima Braña Rey, e por suposto a Alba a Garledo Arias, a nosa técnica de procesos de investigación e coordinadora deste seminario, e por suposto a todo o personal do museo que fai posible. Para concluir, quero comentar que non haberá debate final, e ao rematar cada unha das intervencións abrirase un turno de preguntas, e tras a intervención de Isabel haberá tamén un pequeno descanso de 15 minutos. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Lo siento muchísimo, non falo galego y me voy a expresar en castellano, y le agradezco mucho a la directora, Ángeles Tilde, la invitación, felicitarla por la iniciativa. La verdad es que estoy encantada de conocer el museo con esta maravillosa colección. También agradezco mucho a Garledo la coordinación del curso, y felicitaros porque es muy pertinente, sigue siendo muy pertinente seguir pensando y seguir reflexionando sobre estas nuevas narrativas en los museos. Yo, en mi caso, voy a hablar desde mi formación de historiadora y de arqueóloga, a partir de la cultura material que albergan los museos arqueológicos, y un poco esa es mi experiencia de trabajo, en primer lugar, desde la investigación pura y dura de la cultura material, y después desde la presentación de esa cultura material, de esa cultura arqueológica, que tiene muchos valores, en los museos. Un poco mi perspectiva es esa. Ese es un poco el camino que voy a seguir intentando aportar. Esto no sé si me sale bien. Ahora, no. Bueno, vamos con este. Con ese guión, con este camino. Veremos un poquito una contextualización de esos estudios que en las últimas cuatro décadas, tanto en la historiografía europea como americana, bueno, pues ha sido verdaderamente una revolución, una de las revoluciones de la arqueología contemporánea, son todas las técnicas arqueométricas, y por otra parte, sin ninguna duda, la arqueología de género. En las últimas cuatro décadas, pero especialmente en España, en nuestro país, en las últimas dos décadas, ha habido una gran proliferación de proyectos de investigación y de publicaciones muy potentes en esta materia. Después, continuando con esa investigación, voy a poner un caso que es el que yo conozco por mi propia trayectoria de investigación, que es el caso de la cultura ibérica y cómo, a partir de todos estos estudios de género en torno a la cultura material de esta cultura ibérica anterior a la romanización, bueno, pues ha cambiado mucho la percepción que tenemos de ese mundo ibérico. Pasaremos a continuación a los museos, y un poco esa cómo en estas dos últimas décadas ha ido cambiando las presentaciones. Nos queda muchísimo camino por recorrer, pero yo, que soy muy positiva, me fijo sobre todo en los grandes avances que se han desarrollado. Luego veremos el mundo de los relatos, de los recursos museográficos, etcétera, algunos retos de futuro, y por supuesto, como responsable del Museo Arqueológico Nacional, sí que me gustaría al final comentaros algunos de los proyectos, porque la teoría está muy bien, ¿no?, pero hay que pasar a la acción, ¿no? Luego hablaremos de la agencia femenina, que es un concepto muy importante en historia y en arqueología, algunos proyectos importantes que tenemos ahora
entre manos y desde luego invitaros a Madrid porque la semana que viene tenemos lo más grande en el Museo Arqueológico Nacional. Luego os lo cuento. Entonces, voy a hacer una presentación un poquito en este tiempo que tenemos como muy abuela pluma, porque sí que me gustaría tocar muchos aspectos, ¿no?, en esta panorámica, comenzando un poco desde el principio, que es la Odisea, ¿no? Fijaos en esta frase muy conocida que Telémaco dice a su madre Penélope: el relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Ahí estamos, de ahí partimos. Bien, la historiografía americana en origen y después anglosajona ha aportado muchísimo y hay muchísimos nombres importantes, pero yo quería destacar fundamentalmente dos grandes referencias que para el mundo griego y romano, para ese mundo grecolatino, son como dos referencias esenciales, que son los trabajos en esta línea que ha desarrollado la historiadora Mary Beard, de la Universidad de Cambridge, muy conocida, mediática en algunos aspectos, pero de muchísimo nivel y de muchísima altura, con muchas publicaciones y además dando el salto a la divulgación, ¿no?, a la conexión con la gente joven. Yo recuerdo en 2017 que vino al Museo Arqueológico Nacional y las colas daban la vuelta al edificio por detrás de la Biblioteca Nacional y como una estrella de rock firmaba los manuales, ¿no?, últimos. Era verdaderamente impresionante, ¿no? Y ha reflexionado y ha avanzado mucho en esta línea. Y después Nicole Logó, muy importante, helenista, antropóloga, que ya falleció, que hizo un trabajo de fuentes muy, muy importante y que influyó mucho a las generaciones de investigadoras posteriormente en torno a Atenas y todos los mitos y la mujer ateniense que desarrolló esta autora. La verdad es que la investigación sobre las mujeres en materia de historia y de arqueología, como os decía, realmente ha avanzado muchísimo. Mi visión es un poco transversal, es decir, en el sentido de que no solamente concierne a la historia o a la arqueología, sino que concierne a disciplinas que están absolutamente conectadas: antropología, museos, arqueología, historia, literatura. Por otra parte, una aproximación contemporánea, es decir, evitando también visiones nostálgicas o radicales o victimistas, sino una visión pues más de cómo trabajamos hoy en día, ¿no?, en arqueología y en museos, que es en red, sobre todo, de una manera colaborativa, de una manera participativa, con proyectos en equipo, con equipos multidisciplinares. Una visión también social, porque al final, en el fondo, de lo que estamos hablando es de colocar en el centro a las personas, mujeres, varones y como profesionales de museos o de patrimonio. Eso es al final lo que nos interesa, ¿no?, colocar en el centro a las personas, ¿no?, como prioridad. Y luego con una visión de género, ¿no?, que es una categoría de análisis social y una construcción que varía en función de las culturas y de los contextos y de las épocas. Entonces, estos dos conceptos han influido muchísimo en la investigación arqueológica de las mujeres y de otros grupos socialmente invisibles o tradicionalmente invisibles, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos. Género y agencia. Género siempre declinado en femenino plural, aportando una nueva manera sobre la historia, sobre todo planteándose preguntas, incitando a la reflexión y estudiando, en el caso de la arqueología, todo ese despliegue de acciones y de interacciones de los objetos en el espacio, ¿no? Esto es un poco rastrear un poco esas acciones en el espacio arqueológico a través del estudio de los objetos. Ahora vamos a ver algunos de los proyectos que en los últimos 10, 15 años han desarrollado todas las universidades españolas, yo creo, catalanas, madrileñas, valencianas, gallegas, andaluzas, en fin, ha habido un despliegue muy importante de proyectos de investigación que han puesto su foco de atención
en estos grupos sociales, como digo, tradicionalmente invisibles, invisibles en la investigación, invisibles en los museos, ¿no? Y mucho trabajo en red. Yo incluso estuve vinculada a PAS Women en el pasado, cuando tenía un poquito más de tiempo, un grupo de trabajo de investigadoras de distintas universidades y otros institutos de investigación, unidas con proyectos concretos. Después veremos un proyecto de exposición virtual que realizamos años atrás. Y mucho trabajo y mucho proyecto en colaboración, ¿no? PAS Women es como muy activo, pero las MAP, por ejemplo, en arte es un grupo potentísimo. Arqueólogas, también desde Cataluña ha desarrollado proyectos muy importantes de análisis y de estudio de pioneras de la arqueología española, y muchas publicaciones, ¿eh? Muchas monografías, muchas publicaciones nacionales e internacionales. En el Museo Arqueológico Nacional hicimos un estudio bibliométrico de cómo en estos últimos años, bueno, pues había evolucionado estas publicaciones. Y, por ejemplo, si bien al principio contábamos con, partiendo de la muestra del Museo Arqueológico Nacional, que no está mal esta biblioteca. Bien, pues si bien al principio los estudios, sobre todo en prehistoria y protohistoria, eran los más abundantes, en los últimos años hemos detectado un aumento extraordinario de publicaciones en materia de mundo clásico romano y también medieval, ¿no? Pero especialmente de mundo romano. También desde instituciones públicas, desde la propia administración, yo la que mejor conozco es la Administración General del Estado, en el caso del Ministerio de Cultura, también ha habido un interés por recuperar todo este patrimonio en femenino con publicaciones de carácter transversal, ¿no? Con temas como hilos conductores, y a partir de ahí estudio de colecciones en distintos museos estatales. Y, por otra parte, ese concepto que está como muy de moda, sobre todo hace unos años, ¿no? Sonaba mucho en nuestro mundo de la arqueología, la agencia, ¿no? Que valora esa capacidad de acción, esa capacidad de acción de las mujeres, en este caso, en su contexto, con sus normas, con sus reglas de juego, con sus condicionantes socioculturales, ¿no? La valoración de esa capacidad de hacer de las mujeres en distintos contextos históricos. Bueno, pues son aspectos que estamos estudiando en arqueología, como decía, desde hace ya un tiempo, que la investigación va poco a poco nutriendo, y que después son narrados, ¿no? O pueden ser narrados, mejor dicho, en los museos arqueológicos. Como sabemos, los museos son instituciones referenciales. Lola Jiménez Blanco hablaba de instituciones sublimadoras, ¿no? Sublimadoras. Lo que está en el museo es importante. Y nuestras hijas y nuestros hijos y nuestras criaturas y los adolescentes lo observan, ¿no? Lo observan, lo estudian, lo miran, y todas estas ideas que se muestran de una manera muy selectiva en los museos van calando, por tanto son temas muy importantes. En ese sentido, ahí los museos tienen un papel importante, ¿eh? Tienen un papel importante también en esa búsqueda de la igualdad, que también es el objetivo de todos estos trabajos en el presente. Bien, líneas de investigación de todos estos proyectos y de todos estos temas que se están abordando en los últimos tiempos. Bueno, ahí he seleccionado algunas de los ejes más importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, toda la línea de actividades de mantenimiento ha sido verdaderamente destacada, ¿no? Universidades como la Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Granada, Jaén, han trabajado especialmente estos aspectos. Espacios de aprendizaje, socialización, temas de parentesco, filiación, matrimonio, porque ahora los estudios de ADN y proteínas, por esa parte que os decía de arqueometría, están revolucionando absolutamente la arqueología, porque a través de esos análisis somos capaces de, pues eso, detectar relaciones de parentesco, migraciones, en fin, gestión y producción de recursos también, de recursos, de artesanías, rituales, por supuesto, y el tema del poder, ¿no? Del prestigio y del poder. Son líneas que se están aplicando a distintos contextos históricos, desde las culturas prehistóricas, ahora mismo, pues desde ese mundo incluso del paleolítico, con temas que se están cuestionando, la caza, el arte rupestre, la industria lítica, ¿no? Temas tradicionalmente
tanto en la ciencia, en la investigación, como en los museos asociados a una esfera exclusivamente masculina. Y se están cuestionando con datos, con tumbas, con muestras, y a partir de ahí hay proyectos muy interesantes en cultura ibérica, que es un poquito el caso que yo os voy a contar a continuación. También en el mundo púnico, a partir de los análisis de distintas necrópolis, Juárez, tumbas con estudios antropológicos muy interesantes, y por supuesto en el mundo romano y medieval en adelante. Hay ahora mismo muchos proyectos de investigación en marcha que nos están descubriendo muchísimos temas en relación, en el caso de la cultura romana, con evergetismo, etcétera, etcétera. O sea que hay ahora mismo escuelas y grupos de trabajo muy potentes que nos están descubriendo, nos están desvelando muchísimos temas en relación con la acción y con la agencia femenina en distintas culturas. El caso de la cultura ibérica, bueno, así de una manera un poco exótica, ¿no?, en este marco de las colecciones artísticas, os lo comento rápidamente porque ha avanzado mucho la investigación. Bueno, simplemente os la sitúo en el mapa. Ahí vemos ahí, desde el sur de Francia, aquí se sitúan nuestros iberos, estamos un poquito alejados de esa cultura mediterránea, y el tema de las damas, digamos que ha revolucionado también el conocimiento de las mujeres ibéricas. Ahí tenemos a nuestra dama más insigne, pero se inserta dentro de un marco de una docena de damas conocemos. Son pocas, están bastante concentradas en el territorio del sureste y tienen muchísima literatura asociada, son la imagen del prestigio en femenino, son imágenes aristocráticas, la escultura en piedra en sí misma es un objeto absolutamente prestigioso y aristocrático, y también la imagen femenina de las damas con sus tocados, sus joyas, su indumentaria, sus pigmentos, se asocian a esa imagen del aristócrata, que en su versión masculina corresponde a la imagen del guerrero, en el caso de la escultura en piedra. Bien, el tema de las damas, y algunas como mucho más conocidas, como la de Elche o la de Baza, esta es muy importante a nivel arqueológico porque fue un hito total en la historiografía y en el conocimiento de la cultura ibérica. ¿Por qué? Pues porque hasta el descubrimiento de Baza no se concebía la presencia en una tumba de una mujer, no se concebía la presencia de armas. Y en este caso, en el caso de la tumba número 155 de la necrópolis del Cerro de Santuario de Baza, no solamente había un arma, había cuatro panoplias, es decir, cuatro escudos, cuatro puñales, cuatro espadas, cuatro lanzas, cuatro panoplias guerreras que se depositaron en torno a esta escultura, que es un busto funerario que en su costado alberga las cenizas de una mujer de en torno a 25 años. Cuando se estudiaron por primera vez, la dama se descubre en el 71, con los primeros estudios antropológicos no era posible concebir que eso fuera un busto funerario que conservara las cenizas de una mujer, porque la tumba era de tal nivel de riqueza, es la tumba que tiene más ítems, por ejemplo, a nivel de armamento, pero tiene tinajas, tiene ánforas, fusayola, elementos de adorno, en fin, es una tumba muy, muy rica y muy espectacular, una cámara subterránea. Ahí vemos un poco la escenografía que ahora tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, obviamente con la escultura, y después los primeros análisis antropológicos de Reverte no eran concluyentes, puede ser un varón, puede ser una mujer, entonces se hablaba de indeterminados, un sujeto indeterminado, pero los análisis que se realizaron posteriormente en los años 2005-2006, celebramos un importante congreso en el Museo Arqueológico Nacional en 2007 en torno a Baza, fueron absolutamente concluyentes. Es una tumba de una mujer de en torno a 25 años, sin ninguna duda, porque los huesitos de la mandíbula, de las falanges, del fémur, en fin, un estudio antropológico muy, muy concluyente, y cambió un poco el panorama. También hay tumbas femeninas, esta es del siglo IV, antes de la era, que tienen una gran cantidad de ítems asociados al prestigio y a la riqueza. Ahí la tenemos a nuestra dama en un trono alado, pues típicamente mediterráneo, con ese ajuar espectacular en esa cámara subterránea.
Hay otras damas sedentes, ahí vemos algunas de Elche, por ejemplo, o del Llano de la Consolación, y conocemos otras en el Mediterráneo. Hay damas sedentes, etruscas, las típicas matronas, que además no aparecen en un momento cualquiera en la historia, sino que están asociados a periodos de expansión demográfica y comercial, periodos especialmente potentes a nivel de despliegue del poder etrusco en aquellos territorios. En el caso de las damas ibéricas, del mismo modo, a partir de la primera mitad del siglo IV, en lo que llamamos el Ibérico Pleno, que es un momento de desarrollo de ciudades amuralladas, en alto, en fin, socialmente es un momento muy potente, y no es casual que en este momento las imágenes de las mujeres proliferen en la escultura en piedra, que, como digo, es un recurso muy selectivo, es un recurso muy puntual y muy selectivo a lo largo de la historia ibérica. ¿Y cómo se expresan estas damas? ¿Cómo expresan ese poderío? Fundamentalmente a través de dos elementos: vestido y joyas. Son conocidas desde el mundo antiguo esa rica indumentaria de las mujeres ibéricas. Tuvimos la fortuna, en el caso de Baza, de conservar esa policromía: el azul egipcio, el rojo, el bermellón y distintos tonos de negro y de rosado en los pómulos. Ahí vemos esa indumentaria y, por supuesto, las joyas, esas rodelas en el caso de la dama de Elche, esas diademas articuladas con esas bellotas que tienen todo un simbolismo en el mundo antiguo, los tres collares, que es un número que se repite, lo de los tres collares, que vemos en ajuares metálicos, en oro, vemos también en piedra, en distintos bustos y esculturas. Ahí tenemos a nuestra dama favorita o más conocida por su excepcional calidad plástica, que, al igual que Baza, es un busto funerario. Ahí, en el caso, por la parte de atrás, el orificio donde se conservaban algunas cenizas. Aquí no sabemos si se trataba de una difunta o de un difunto, porque no había suficiente cantidad de muestra. La dama ha tenido tal biografía cultural tan intensa desde 1897, que apenas quedaba un poquito de ceniza en el hueco, pero sí que se identificó, hubo unas analíticas en 2011 que se identificó claramente como restos humanos. No sabemos si de una mujer o de un varón. Damas y damitas también, o sea, aquí hay un código de género y un código de edad. También conocemos representaciones escultóricas en el mundo ibérico en piedra, con representaciones de jóvenes. En este caso, no cubren su cabello como las adultas, sino que exhiben su cabello bien recogido, las trenzas recogidas o bien extendidas, y en lugar de pesados ropajes como las adultas, llevan finas túnicas que permiten ver su anatomía, y ciñendo su cintura con unos cinturones decorados extraordinarios. Ahí las vemos en algunos monumentos funerarios. Vestidos y joyas. A través de estos dos elementos, esa representación de mujeres ibéricas expresan un poco su poder. El tema del tejido es interesantísimo, y se ha asociado a estudios de ajuares textiles en tumbas femeninas. Se ha llegado a plantear que las mujeres ibéricas, o algunas mujeres ibéricas, a través del estudio de algunas necrópolis, sobre todo murcianas, controlarían una parte de la producción, gestionarían esas artesanías. En fin, es una línea de investigación que sigue su curso. Y luego, distintos temas donde estas jóvenes, sobre todo en el mundo de la muerte, de los rituales de la muerte, exhiben un poco ahí su imagen, tañendo ese doble aulos, esa doble flauta en monumentos funerarios, ofreciendo elementos como este, que podría ser también una gran flor, no estamos muy, muy seguras. Y más allá de los rituales, toda esta investigación en torno a la cultura ibérica ha ido desarrollando líneas de trabajo sobre rituales, por supuesto, ritos de nacimiento, por ejemplo, a partir de los exvotos de Despeñaperros, unos pequeños exvotos en bronce que se han depositado en las cuevas santuario de Jaén, y conocemos miles y miles en cultura ibérica. Todo ese papel de las mujeres en los ritos de paso, nacimiento, muerte, etcétera, con esvotos anatómicos también. Es un mundo que se está estudiando muy
bien, conocemos muchos ejemplos en terracota, en piedra, en bronce. Hay un catálogo muy rico de estas figuritas y de estos esfotos que encontramos en santuarios y también en las necrópolis, ¿no? Con elementos como muy recurrentes, como por ejemplo las aves, ¿no? Que siempre, palomas concretamente, se asocian a estas figuras femeninas, pero también ese mundo de las mujeres en los temas ligados a los cuidados de la salud, a los rituales de la muerte, por supuesto, pero también en la vida cotidiana, ¿eh? Todo esto se está recuperando con estudios arqueológicos y arqueométricos, la participación de la mujer, obviamente la reproducción del grupo, la producción textil, que hablábamos antes, que hay bastante documentación, sobre todo de tumbas, ahí vemos, y ese papel también de la mujer en la administración y gestión de cuentas a partir del hallazgo en distintos departamentos, en santuarios, en asentamientos, determinados asentamientos ibéricos, con, estos son plomos grabados, son libros de cuentas, ponderales, sistemas de medición de distintas mercancías, asociados a espacios de hogar tradicionalmente considerados femeninos. Lo que quiero decir es que hay, bueno, como toda una, como todo un despliegue de estudios y de líneas de trabajo para recuperar esa historia de las mujeres, tanto en contextos de santuario, como de necrópolis, como de asentamientos. Bien, yo esta es la parte que conozco un poquito mejor en cuanto a investigación, pero como digo, tanto en el mundo del neolítico, calcolítico, bronce, especialmente cultura argárica, también en el mundo romano, por supuesto, y luego lo veremos, y en el mundo medieval, hay toda una revolución, ¿eh? En estas dos últimas décadas especialmente, hay toda una línea de trabajos que han cambiado un poco nuestra percepción de la historia. Bien, y todo esto, toda esta investigación que se desarrolla pues en distintas unidades del CSIC, en distintas universidades españolas, también desde los museos, cómo está calando, cómo se está mostrando en los museos arqueológicos. Hay que partir de la definición que tenemos ahora mismo en el contexto internacional de lo que es un museo, que es interesante y ya nos marca algunos aspectos, ¿no? Se modificó ligeramente en el año 22, después de varios años de consultas en el marco de un comité específico de ICOM centrado en esa definición, y finalmente en el año 22 se llegó al consenso de esta definición, que es la que ahora mismo está vigente, ¿no? Y que pone ese acento en esas instituciones accesibles, inclusivas. Ahí vemos los museos fomentan la diversidad, la sostenibilidad, con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas. En fin, ese es un poco nuestro marco de trabajo internacional, lo que nos guía en materia de museos, a los profesionales que trabajamos en los museos. Y a partir de esta definición, bueno, pues nuestro papel, ¿no? como museos puede ser realmente muy intenso, ¿no? En todas estas materias, muy intenso y muy activo puede ser, partiendo que el museo sin duda es un espacio social, un espacio de socialización, un espacio educativo, un espacio de aprendizaje, un espacio también, un lugar de encuentro intergeneracional, que esto es muy interesante. Y a partir de ahí, en el caso de la cultura material, de la cultura arqueológica, que es un poco la que yo más conozco, pues sin duda, quizás por esta tangibilidad, ¿no? que tienen los objetos, la materialidad en esta sociedad ahora mismo pues tan digital, esa materialidad de los objetos arqueológicos nos aporta unos valores muy interesantes, ¿no? La cultura material verdaderamente es un vehículo de transmisión de significados, es un vehículo de comunicación realmente extraordinario, y es contiene unos valores, muy especiales que pueden ser explotados en el buen sentido en el espacio de la exposición, que es un espacio muy importante dentro de un museo, porque de alguna manera es esa cara visible de la institución que funde la investigación y el estudio de la colección junto con la conservación, evidentemente, y la difusión o transferencia del conocimiento de esa colección a la
sociedad. Por tanto, partiendo de esos valores, de esos valores de la cultura material, y partiendo de algunas cifras que también estaba refrescando anoche, que no han variado mucho en los últimos años. Sabéis que hay una estadística anual que va contando los museos, ahí vemos esos más de 1.500 museos que ahora mismo hay en la actualidad, 12,5 somos arqueológicos. Bueno, son museos que en los últimos 40 años verdaderamente ha habido una renovación de infraestructuras gigantesca. Vamos a ver unos apuntes, vamos a hacer como una foto un poco sobre personal y sobre públicos y sobre infraestructuras antes de pasar a la exposición. Bueno, ahí he anotado algunos datos. En el caso de los museos estatales, como en nuestro caso en el Museo Arqueológico Nacional, que pertenecemos a una red de museos estatales, a nivel, por ejemplo, directivo, somos 8 mujeres directoras y 8 varones directores. Bueno, ya sabemos, Prado, Reina, Thyssen, con estupendos directores. A nivel de personal, somos, en el caso de los museos estatales, un 76%, hablo solo de los cuerpos técnicos, conservadores, ayudantes, bibliotecarios, restauradores, archiveros, ¿no? 76%, si sumamos todo ese cuerpo técnico, en el caso de los museos estatales, 76% de mujeres. Esta mayoría femenina en el marco de los museos es tradicional, y ha sido en algunos años incluso más elevada. Yo recuerdo años atrás que llegamos hasta un 85%, una mayoría realmente muy, muy abrumadora. Y bueno, ahí vemos algunas cifras de algunos museos arqueológicos hermanos del Arqueológico Nacional, pero siempre, en cualquier caso, una mayoría femenina. En la foto no siempre ha sido así. Yo estaba recordando, ahora que en el Museo Arqueológico Nacional cumplimos 10 años tras la reforma del 14, la gran reforma integral del museo que estamos celebrando justamente ahora en el mes de abril, bueno, pues yo recuerdo esa foto, ¿no?, de la inauguración. Es significativa, ¿no? Pero esta que hicimos el jueves pasado tampoco se aleja mucho, y me dio que pensar, digo, voy a incluirla en la presentación, porque es otra administración, es otro evento, ¿no?, una presentación de una gran exposición que se va a celebrar ahora en el MARC, y hay alguna coincidencia, ¿no?, en la foto. Bueno, todavía dentro de los cuerpos directivos, bueno, pues sigue habiendo ahí ese techo de cristal, que no es solo específico de los museos, sino que en otros muchos ámbitos de la vida laboral, profesional, etcétera, pues ahí está. Sin embargo, los cuerpos técnicos, las profesionales, somos una mayoría siempre femenina, y en cuanto a público también, siempre hay un ligero predominio de mujeres. En el último estudio, que tiene ya algunos años, ¿no?, el último grande que hicimos para el Museo Arqueológico Nacional, justo antes de la pandemia, 51,4 de público femenino, adulto. En otros museos un poquito más, 55, 56, y bueno, ahí tenemos un poco ese retrato robot en cuanto a público visitante, con una ligera mayoría femenina. Y en cuanto a la renovación de infraestructuras, tenemos ese pequeño apunte sobre personal, ese pequeño apunte sobre públicos. Y en cuanto a renovación de contenedores y de infraestructuras, ¿qué ha pasado? Bueno, pues es verdad que en estos años atrás, con unos presupuestos elevadísimos, ha habido un gran programa de renovaciones de museos arqueológicos. Yo, que desde el Ministerio me fijaba siempre en estos temas, por propia interés o porque estaba desarrollando alguna coordinación de alguno de estos museos, ha habido muchísimas renovaciones en el caso de los museos arqueológicos. He seleccionado algunos ejemplos de los más importantes, pues Altamira, por supuesto, el MARC de Alicante, Almería, un poquito más adelante, Oyaso, por ejemplo, que es un museo muy, muy activo, en Irún, 2006, 2007, León. Hablo de reformas integrales de la exposición permanente, reformas integrales, las que le dan la vuelta a la institución. Museo Arqueológico de Murcia, un poquito después, Arqua, Cartagena, en 2008, Museo de Arqueología de Cataluña, Museo de la Evolución Humana, 2011, Córdoba también en ese mismo año, Oviedo, 2011 fue glorioso
para las infraestructuras de los museos arqueológicos en España, Albacete también, Museo Monográfico del Puig des Molins, con una colección extraordinaria, en el 12, en fin, y otros ejemplos, y por supuesto el Museo Arqueológico Nacional en 2014, y posteriormente Santander, que ahora inicia un nuevo camino, y Málaga. Málaga yo creo que fue el último grande, ¿no? Luego vinieron las vacas flacas en los presupuestos y se acabaron las grandes intervenciones. Pero verdaderamente todo este fenómeno de renovación de las infraestructuras, de la exposición permanente, de los museos, que son costosísimas y se hacen una vez en la vida, una vez en la vida, pues verdaderamente ha venido acompañada de una renovación de los discursos. Pues no siempre, la verdad, no siempre. Algunas renovaciones han sido más ambiciosas, menos ambiciosas, con más recursos, con menos recursos, más radicales, más conservadoras. Ahí encontramos un poco una diversidad de equipos de trabajo, al final, ¿no? De equipos, de mentalidades, de visiones. Es cierto que ese discurso tradicionalmente androcéntrico, bueno, pues ahí ha estado, pero no solamente afecta al caso de las mujeres, como os decía, también hablamos de infancia, hablamos de personas mayores, es decir, en todos estos recursos que arropan el relato en una exposición, digamos que ha habido ejemplos muy distintos. Y yo me iba fijando, ¿no?, en algunos elementos que tenemos en cuenta. Por ejemplo, los textos. Bueno, los textos, como sabemos, no son inocentes, el lenguaje no es inocente, ¿no? Recuerdo esta exposición temporal y recuerdo hablarlo con el comisario. Bueno, hombres o dioses, cuando el 80% de la escultura que se mostraba era una exposición de cultura ibérica, era femenina. Las ilustraciones, ¿no?, que es un mundo que se está trabajando muchísimo ahora, sobre todo desde el 18 con el test de Baeza, que ahora os contaré. Bueno, pues yo recuerdo cuando estábamos renovando el Museo Arqueológico de Asturias, a propósito de la unidad del arte rupestre, llegamos a esta conclusión, pero la primera versión no era esta, era esta. Y ahí estuvimos trabajando con la coordinadora del proyecto y con la directora, y al final decidimos, esto, la inauguración fue en 2011, esto lo trabajamos un poquito antes, bueno, pues decidimos apostar por esta imagen. ¿Por qué no? No nos cuestionamos. Si viéramos esta, no nos lo habíamos planteado ni cuestionado. Ahora se está incluso llegando a la huella dactilar, ¿no?, en algunos abrigos y cuevas de arte rupestre para determinar la presencia incluso de individuos infantiles como autores de las pinturas. Es una línea súper interesante de trabajo. Bueno, pues aquí nos decidimos a colocar, ¿por qué no?, a una mujer pintora de la cueva. Bien, las ilustraciones son toda una línea de trabajo ahora mismo en los museos, como sabéis, y desde luego hay autores y artistas espectaculares, y todos esos detalles. Antes, esta mañana, estábamos viendo la exposición de este maravilloso museo y viendo lo importante que son esos detalles, ¿no?, y dónde se sitúan esas representaciones, ¿no?, en el primer nivel, en la parte de atrás, con una posición estática, pasiva, activa, la escala, la acción, en fin, son detalles que ahora mismo se estudian muchísimo, porque es importante quién sale en la foto y quién no sale en la foto, justamente por ese concepto que decía antes de la propia institución museo como institución referente, sublimadora, importante, y es importante también estar en esas fotos. No hablo solamente de las mujeres, hablamos de las niñas, de los niños, de las personas mayores, ¿no?, de la comunidad. En las reproducciones 3D, también en el lenguaje audiovisual, que es ahora mismo en el que estamos. Y, por supuesto, también un gran desarrollo, aparte de todo el trabajo en torno a la exposición permanente, un gran desarrollo en estas últimas dos décadas de exposiciones temporales que han sacado a la luz bueno, todos estos temas, ¿no?, que estamos mencionando. Exposiciones que han itinerado, pues, por ejemplo, esta de las mujeres en la prehistoria, que parte de la Universidad de Valencia, creo que lleva 15 años dando vueltas por distintos museos arqueológicos en nuestro país.
Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta también de las edades de las mujeres ibéricas, que también da cuenta un poco de la participación de la mujer en distintos rituales. Lleva ya unos cuantos años de itinerancia. Bueno, esta es una muy reciente, del año pasado, en Caixa Forum, en Madrid, que funcionó muy bien. Virtuales también, esta es la que os comentaba antes, del grupo Past Women, que elaboramos hace un par de años y que tiene una transversalidad desde la prehistoria hasta el final del mundo romano, ¿no? Dando a conocer distintos ámbitos temáticos y distintas imágenes, iconografías y elementos arqueológicos que, bueno, están avanzando ideas sobre distintas culturas de la antigüedad. Este documento es interesante. En 2018, en Baeza, justamente se reunió un grupo de investigadoras, de arqueólogas, arqueólogos, hablando sobre la importancia de comunicar el pasado en imágenes y la reflexión y la creación de herramientas para ese análisis de género. Este test de Baeza, que tiene un protocolo, unos criterios, un decálogo de aspectos, se ha publicado recientemente en un volumen del Museo de Navarra, hace muy poquitos meses, al final del 2023. Y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque da como unos criterios que, bueno, no nos vienen nada mal tener en cuenta a la hora de trabajar con ilustraciones en las exposiciones permanentes de los museos. Da una serie de pautas que tratan un poco de observar esa igualdad también en las ilustraciones, que son, sobre todo en algunos momentos, ¿no?, de la prehistoria, donde es difícil expresar la importancia de un bifaz o de una raedera con una imagen, ¿no? Es como muy elocuente, ¿no?, y son muy, muy necesarias. Bueno, pues hay que observar un poco, según el test de Baeza, todo ese decálogo de aspectos para esa representación en igualdad. Y luego todo el mundo paralelo de los materiales didácticos que se trabajan en los museos para los profesores, para el alumnado, y que son tan importantes. Yo creo que nuestro país ahí, en relación, por ejemplo, con la cultura anglosajona, tiene un camino muy grande que recorrer. Toda esa parte de la edición de manuales y de publicaciones educativas, educativas y de transferencia de resultados de investigación con un lenguaje que la gente pueda entender, ¿no? Y ahí tenemos una tarea por delante muy importante, y la conexión con las aulas, ¿no? Ver esa terminología, cómo se expresan, ¿no?, esas ideas ya pues desde primaria en los libros de texto, y que son aspectos como pequeños pero muy importantes. Bien, como veis, he abierto como un abanico de ideas y de temas, y antes de... voy un poco fatal de tiempo, pero muy rápidamente, algunas metas por delante, ¿no? Pues ahí estamos. Cuestionar, seguir cuestionando. Quizás a veces se trata de eso, de formular nuevas preguntas, a la cultura material en nuestro caso. Nuevas preguntas, nuevas reflexiones, ¿no? Adoptar una actitud más crítica, ¿no?, frente a algunos discursos como muy establecidos, como muy estandarizados y muy tradicionales. Visibilizar, por supuesto, pero algo más, ¿no? Cuestionarse y seguir preguntando, porque la investigación continúa, la investigación afortunadamente sigue avanzando. Y el museo es un espacio muy, muy singular y muy especial para seguir propiciando y seguir trabajando todos estos valores de la educación en igualdad, ¿no? Tiene unas capacidades verdaderamente extraordinarias al mezclar ese conocimiento con lo lúdico, también con lo experiencial, un espacio verdaderamente único y con un potencial enorme. Algunos mensajes. Las aulas, ¿no? Insistía mucho en las aulas, porque yo creo que es un camino que hemos de trabajar muchísimo, esa relación, el museo como espacio también de educación informal,
ahí puede avanzar sin ninguna duda. El techo de cristal, bueno, ahora ya se oye un poquito menos, ¿no?, lo del techo de cristal, pero todavía también queda mucho, mucho camino por delante. Los nuevos relatos, ¿no?, visibilizar y normalizar también, visibilizar y normalizar un poco esa participación de las mujeres en cualquier ámbito y en cualquier contexto histórico. La no inocencia, ¿no?, de las imágenes y de las palabras, la no inocencia, el lenguaje no lo es y el lenguaje visual tampoco, son imágenes que calan en el imaginario colectivo y es importante también romper esos estereotipos donde tradicionalmente pues la mujer ha estado ausente, ¿no?, en esas fotos. Sin ninguna duda, la didáctica y objetivo niños, niñas, jóvenes, adolescentes, ¿no?, que es un público difícil. Es un público difícil, sobre todo este último, de los adolescentes en los museos. No sé aquí cuál es vuestra experiencia, Ángeles, pero desde luego ese es el target. O sea, tenemos ahí un reto por delante enorme y mucha competencia, ¿no? Y en esa economía de la atención, el captar la atención y enganchar y conectar con los adolescentes, bueno, pues cada vez es más difícil y ahí tenemos también muchos retos por delante. En el caso del Museo Arqueológico Nacional, y ya termino, simplemente algunas imágenes para animaros a venir a Madrid, aquí con la reforma se hizo un esfuerzo. La reforma que se inauguró en el 2014 tenía por detrás 15 años de trabajo, desde los primeros documentos de planificación y de programación en el 99, bueno, pues mucha reflexión en torno a los espacios, en torno a la colección y en torno a los objetivos de comunicación a través de esa extraordinaria colección que yo creo que conocéis. Y sí que se hizo un esfuerzo muy grande por incorporar mujeres, niños, niñas, personas mayores en las imágenes y en los textos y en los temas, pero no en los márgenes, como en ocasiones se ha hecho, sino en el core, ¿no?, en el núcleo de los temas que se expresaban en el hilo narrativo, en los hilos narrativos de la exposición. Se hizo un esfuerzo por incorporar esa perspectiva en la exposición permanente como eje transversal. También ha habido experiencias de exposiciones temporales, más o menos grandes, itinerarios temáticos específicos y luego toda una programación de actividades de difusión unida también a otra línea de trabajo que han desarrollado distintos museos en España, que es la del reconocimiento de profesionales pioneras de la arqueología, ¿no? Yo recuerdo que estuve hace poquito en Oyaso, en Irún, y tenían en ese momento una exposición temporal justamente sobre esto, sobre las pioneras de la arqueología en aquel territorio, porque tiene figuras como muy relevantes, y esto se ha producido en distintos museos arqueológicos en España, ¿no? Ese reconocimiento de las profesionales que desde finales del siglo XIX y después de la guerra también, pues fueron las maestras que nos enseñaron y que nos inspiraron. Y luego, como decía, mucho trabajo colaborativo en asociaciones potentes como PASS Women, como las MAP, como arqueólogas que han trabajado y que siguen trabajando y con proyectos muy, muy interesantes. Bueno, aquí alguna imagen de esa inclusión de representaciones femeninas, pues desde el Paleolítico hasta época moderna en la exposición, y luego esa inclusión de itinerarios transversales temáticos que se han ido incorporando a lo largo de estos 10 años. Y ese reconocimiento de las pioneras de la arqueología española, que también es importante, es memoria de las que nos precedieron. Y luego, por delante, lo que tenemos ahora, bueno, pues es seguir trabajando, mucho trabajo, básicamente mucho trabajo. Ahora, pues el próximo día 7 y 8 tenemos un poquito de actividad, vamos a desarrollar una jornada sobre, aquí yo creo que la tengo, aquí está, me he dejado la jornada, aquí está, una jornada que sigue reflexionando con distintos proyectos de museos arqueológicos
que ahora están vivos, muy, muy interesante, Gijón, Jaén, Granada, Cataluña, Córdoba, tenemos compañeras que están desarrollando proyectos en este sentido. Publicamos también un micrositio donde hemos reunido toda la actividad que el MAN ha realizado a lo largo de estos 10 años en estas materias, un micrositio que reúne, bueno, pues mucha documentación, una serie de biografías sobre estas pioneras de la arqueología, las que vamos a reconocer en un acto con una placa que celebra unas 50 mujeres que, como os decía, desde finales del siglo XIX hasta finales de los años 30 trabajaron en distintos ámbitos universitarios, museísticos, etcétera, de todo el país. Ahí lo tenemos. Y, bueno, seguimos trabajando. Muchas gracias. Me he pasado un poquito. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. He ido un poco deprisa porque pensaba que era como más interesante hacer un sobrevolar, ¿no?, por la arqueología y por los museos arqueológicos y los proyectos, ¿no?, y los temas que ahora mismo estamos trabajando. ¿En el café, quizás? ¿Sí? ¿Haga? Bueno, empiezo yo con una. Muy bien. Una pregunta. Muy sencilla, pero que quizás nos ayude a entender cómo ha cambiado, ¿no?, la visión de una profesional como tú, formada como arqueóloga, museóloga e historiadora, a la hora, por ejemplo, de analizar un bien, un objeto, como puede ser una raedera o, pongamos, un puñal. Tú podrías, no sé si es una pregunta fácil de responder, pero ¿podrías decirnos qué diferencias puede haber, así básicas, entre tu forma de mirar ese objeto hace 30 años y hoy, después de todo el camino que has recorrido? Claro, pues es que, por ejemplo, es radical, exactamente. Con la industria lítica, por ejemplo, yo recuerdo, pues, cuando estudiábamos la industria lítica, con una raedera o con un bifaz o con un percutor o con lo que sea, fundamentalmente estabas enfocada a la industria, a la tipología, ¿no?, al bien. La percepción ahora de la industria lítica ha cambiado radicalmente, porque estás, aparte de analizar esas morfologías y esas técnicas y esos usos, imaginas la contextualización. ¿Quién utilizó? ¿Cómo se utilizó? ¿En qué contexto? Quizás no sea un arma, como se identificaba antes, quizás sea un útil asociado a una tarea doméstica, ¿no? Sobre todo, Agar, es la formulación de nuevas preguntas. O sea, nuevas preguntas más allá de la materialidad y de la técnica de fabricación y de los usos del bien. Yo creo que un poco todas estas nuevas narrativas lo que han enfatizado es eso, es el realizarte preguntas, muchas más preguntas, en torno a la cultura material, y pensar que esa industria, pongamos por caso, pues ha sido experimentada, ha sido vivida, ha sido producida, ha sido gestionada por qué tipo de sujetos, ¿no? Contextualizar un poco esos usos y la gestión de esas industrias en un contexto concreto y, digamos, cómo poner el foco desde lo particular, ¿no?, y ampliar un poco nuestra visión a lo más general, intentando imaginar y hacernos preguntas sobre esa gestión de ese bien. Fundamentalmente es eso, muchas más preguntas y cuestionarte el uso absolutamente estereotipadamente masculino de la raedera en cuestión o de lo que sea, ¿no? En el mundo de la prehistoria es que ha habido mucha, mucha transformación. En el caso, por ejemplo, de cómo se entendía la caza, por ejemplo, ¿no?, la actividad de la caza individual y masculina, ahora se entiende de un modo radicalmente distinta, grupal y de otra manera, donde participaban distintos grupos de edad, de género. El arte rupestre es otro caso, donde, claro, los varones no han necesitado demostrarlo, sin embargo, ahora que estamos hablando de mujeres o de niños, se busca hasta la huella dactilar, que la hay en algunos casos, en algunas cuevas del norte, ¿no? Entonces,
todas estas narrativas y todas estas investigaciones, fundamentalmente, pues lo que hacen es, bueno, relativizar, cuestionarte y percibir un poco, intentar ponerte en aquella situación y experimentar un poco el sentido de ese radera o ese bien cultural. Muchas más preguntas, enriquecer el discurso y la perspectiva de la historia, claro. Nada, quería aprovechar primero para dar las gracias a María Ángeles, al Museo de Puente Bedragar, por hacer estas segundas jornadas y por permitirnos la colaboración con vosotros, que es un placer, la verdad. Muchas gracias por la intervención y una pregunta que creo que es también un poco cortita, pero que me parece interesante también que nos expliques un poco, si es posible, tirando un poco de la línea de Agar, en qué medida han cambiado también los instrumentos. Hablabas primero de lo primero, la investigación, ¿no? De cómo la investigación ha dado un vuelco, ha entrado la mirada de género, ha entrado la mirada de otras posibilidades, de diversidades. ¿En qué medida esa investigación y esas nuevas preguntas que comentabas ahora en la respuesta se traducen también en los instrumentos de documentación, de inventario y demás, y si es necesario transformar esos documentos que son base para el trabajo de los museos, para poner en marcha las exposiciones y demás, si es necesario también transformarlos o se adaptan, digamos, a estas nuevas preguntas? Es complicado, ¿eh? Es un salto de gigante, porque, por ejemplo, nosotros en materia, hablo de los museos estatales, en materia de documentación de colecciones, trabajamos con el sistema de gestión museográfica DOMUS, que, por ejemplo, hasta hace bien poco no distinguía un campo de autora. Pero claro, en determinados campos, ¿no?, artísticos, por ejemplo, es más sencillo. En el caso de la raedera, es más complicado, ¿no? En determinados contextos es complicado. Yo creo que sí, yo creo que es necesario también un repensar, ¿no? Un repensar todas esas herramientas de gestión y de documentación museográfica. Ahora, honestamente, no es un camino sencillo, ¿eh? No es un camino sencillo, porque ahí ya hablamos de otras variables que tienen que ver con la formación de equipos, de los conservadores de museos, hablamos de la inversión, ¿no?, en los sistemas, porque las modificaciones de estas bases, por ejemplo, de las bases de datos, ¿no?, para documentar y tener registrada la colección, no se pueden modificar a la ligera. En el caso de DOMUS, pues fíjate, el primer paso de DOMUS oficial es del año 90, estamos en el 24, 34 años después, y se está trabajando ahora en una transformación integral de DOMUS que todavía no se ha publicado. Por tanto, yo creo que la investigación va por delante, y en el caso de los museos, donde ya traducir esa investigación a un sistema de gestión museográfica, de documentación y a la materialidad de una exposición permanente o de unas exposiciones temporales, ahí entran en juego otro tipo de variables presupuestarias, de equipo, de formación, que bueno, poco a poco, pues sí, tendrán que ir a ambas líneas, ¿no?, investigación y museos, acompasándose, pero es un camino que va despacito. Bueno, pues muchas gracias y nos tomamos un café, me parece. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros para hablar, en mi caso, de los estereotipos femeninos, y supongo que se preguntarán por qué su representación en los mosaicos romanos. Hablamos de estereotipos femeninos de la antigüedad clásica, pero debo explicar el porqué de circunscribirme a su imagen en los mosaicos romanos. Por supuesto, ustedes saben que desde la pintura de vasos en el mundo griego son numerosas las representaciones de figuras femeninas, en base sobre todo a la influencia de la cultura escrita. Es decir, en muchos casos tenemos la influencia de los textos en las representaciones figuradas. Pero el caso de los mosaicos romanos tiene como particularidad que nos da la imagen, o al menos la consideración, las inquietudes, lo que pensaban aquellos que encargaron esos mosaicos.
no los artesanos o los artistas, sino los, en este caso, el dominus de una propiedad que encargaba un mosaico en concreto con una temática determinada. Porque si hay algo de peculiar también en el Opus Tessellatum, en la musivaria romana, es que generalmente procede, no siempre, pero en su mayoría, de contextos domésticos, no precisamente de contextos, vamos a decir, de poder, como edificaciones que tuvieran que ver con el poder, por ejemplo, imperial. Sí, en algunos casos, pero sobre todo, insisto, de contextos domésticos. Es decir, los mosaicos que vamos a ver pavimentaban o servían de pavimento a estancias de una residencia en el contexto urbano o de una residencia en el contexto rural, también en algunos otros contextos, como el de las termas, como el de las tabernas, pero en general eran contextos domésticos. Y esto nos da un reflejo fundamental, que es ese encargo que los propietarios hacen a los talleres artesanos para la pavimentación de su casa. Y en algunos casos, sobre todo en la antigüedad, mostrando su deseo, mostrando su elección y, por tanto, refleja sus gustos, su preocupación, sus inquietudes, de tal forma que por esa razón podemos hablar de la consideración y de la creación de arquetipos y después de estereotipos que perduran en la antigüedad clásica y que hacen suyos los miembros más privilegiados de las élites, porque cuando hablábamos del contexto doméstico de los mosaicos, estamos hablando lógicamente de un contexto doméstico pero privilegiado, que es el que nos ha llegado, el que se ha conservado. Otro detalle que quería comentar antes de hablar de estereotipos femeninos es que vamos a tener muy en cuenta, o por lo menos nosotros nos fijamos también, no solamente en escenas de la vida cotidiana donde veamos el papel de la dómina o de las hijas o de las siervas, sino también nos nutrimos del imaginario mitológico, porque creo que refleja también esa consideración. Antes Isabel aludía, y además es un fragmento muy revelador, aludía a esas palabras que en un momento dado Telémaco dirige a su madre, tú ocúpate de los asuntos domésticos, y que refleja muy bien. Es un tema mitológico, lógicamente, el de la Odisea, pero creo que refleja muy bien el contexto del que procede. Por eso me voy a fijar y les voy a exponer a ustedes a su consideración algunas escenas también que tienen que ver con el patrimonio, con el imaginario mitológico. Me fijo en primer lugar en la consideración de las hijas que, llegadas a una cierta edad, debían contraer matrimonio. Por supuesto, debían contraer matrimonio con aquel candidato elegido, como saben ustedes, por el padre. Es decir, las hijas no tenían, las doncellas no tenían libertad de elección, aunque algunas veces se achaque a la elección de una fémina, como es el caso de Elena, pero para eliminar cualquier responsabilidad en la elección del esposo cuando tenía tantísimos pretendientes. Pero fíjense, por ejemplo, en este que se conserva, en este mosaico magnífico que se conserva en el Museo de Damasco y que refleja un tema que hasta los descubrimientos de Noeda y de otro mosaico fruto del mercado de antigüedades solo teníamos reflejado en este mosaico sirio. Un mosaico donde lo que estamos viendo es precisamente el concierto de las bodas de Hipodamía, pero en este caso Pelops, el padre que aparece, digo, en Omao, en que aparece en la izquierda sentado, se resiste a entregar la mano de su hija a uno de esos muchos candidatos que se presentan ante ella. Aquí hay además toda una cuestión psicológica, pero en cualquier caso vean cómo Pelops se presenta. El requisito que ha de cumplir es vencer al padre de su del que él pretende como prometida, y todos sabemos que el padre se resiste a ello pues con un ayudante como Mirtilo, que lo tienen en la parte superior, que bueno, hace ahí un cambio en las ruedas de las cajas del carro para sabotear esa victoria, de tal forma que todos sabemos por la cultura escrita que Enomao iba venciendo a todos los pretendientes a la mano de Hipodamía, aunque fuera con trampa, con estrategia, hasta que llega Pelops, que
va a darse cuenta de este detalle y le ofrece a Mirtilo incluso una noche con hipodamía para que apoye a sus pretensiones y no las de su dueño, las de su dominio senomar. Entonces, en la parte derecha se supone que después de que Pelops ha vencido en esa carrera a Enomao, aparecen reflejados en el acto de celebración del matrimonio, concretamente lo que conocemos como la destrarum juntio. Yo no sé si se ve bien, si puedo quizá con el cursor, aquí, vemos como ya después de la victoria en la carrera se están dando las diestras en señal del matrimonio. Nos sirve para reflejar, porque un dominus del siglo III en este caso recordaría, podría hacer ostentación de sus conocimientos mitológicos, pero yo creo que también porque seguía en vigor esa idea de que, como sabemos por las fuentes escritas, por los autores antiguos, de que eran los padres los que elegían el marido de sus hijas. Como decía, después en los últimos años, en los últimos principios del siglo XXI, apareció este magnífico mosaico en la provincia de Cuenca, de la Vila de Noeda, donde vemos el tema de Pelops y Podamía. Aunque no tenga aquí, no venga a cuento, pero sí llamar su atención sobre el hecho de que en un mosaico sirio, donde supuestamente el sustrato de la cultura helenística nos hace pensar en el gran conocimiento que tenían, en el bagaje cultural que tenían los domini esa zona del imperio, en cambio, vieron cómo era necesario toda una serie de epígrafes musivos identificando los personajes, como si no hubiera sido suficiente para identificar rápidamente de quién se trataba. Y en cambio, en una vila hispana como la de Noeda, de finales del siglo IV después de Cristo, de la época de Teodosio, encontramos que estas imágenes y otras más de leyendas mitológicas aparecen sin ningún tipo de epígrafe musivo, sin ningún tipo de letrero, dando por hecho que no solamente el dominus que encarga el mosaico, sino aquellos a los que iba a recibir, porque lógicamente la residencia, en este caso en el ámbito rural, era un lugar de encuentro, un lugar también de prestigio, donde un miembro de las élites lógicamente demostraba su poderío, invitando a numerosos personajes de su mismo estatus. Y aquí, en cambio, ya vemos ese momento crucial en el que han vencido a Enomao y, por tanto, se va a producir la celebración matrimonial de Pelops e Hipodamía, sin ninguna necesidad, como digo, de letreros. Este es el panel, el magnífico panel que recrea toda esa historia, la historia de Enomao, que recibe en este caso a Pelops con la fusta, pero vean aquí ya también las cabezas de aquellos otros pretendientes que habían perecido en el intento. Y la imagen que estábamos viendo justamente es la imagen ya del triunfo, de la victoria, hablándonos de esa celebración que siempre te iba supervisada por el padre. Creemos que en la Vila de Arellano, aunque también se ha cuestionado mucho qué tipo de representación estamos viendo, creo que tanto la fusta como el hecho de que aparezca esta figura femenina, aunque muy dañada, acompañada por una doncella, reflejaría también esas bodas de Pelops e Hipodamía, que, insisto, también del siglo IV después de Cristo, también de la época de Teodosio. No en vano, el clan hispano, del que siempre se habla, debía ser muy poderoso y debe ser, lógicamente, capaz de monumentalizar algunas de las propiedades que tenían en los dominios rurales. Del mismo modo, fíjense en esta misma línea, Ifigenia, es el magnífico emblema, el pequeño emblema de Ampurias. Aquí está, lógicamente, con esta pantalla tan divina que ustedes tienen en el Museo de Pontevedra, aparece sumamente con unas proporciones mucho mayores, un pequeño emblema que no llega, yo creo, ni a un metro de lado. Pero vemos de nuevo a Ifigenia, que con engaño ha sido reclamada por su padre Agamenón a la península, concretamente donde todos se citan para partir hacia Troya. Y curiosamente ella aparece con el velo sobre la cabeza, creyendo, así la manda su madre Clitemnestra, creyendo que iba destinada a contraer matrimonio, quizás acaso con el héroe Aquiles, con esa iconografía propia de las novias. Vean también la imagen. En el caso de Ifigenia, ella no conoce su destino, ella no sabe que va a ser sacrificada. Por tanto, ese rostro como de, no sé muy bien si de conformidad, ¿no?, o de resignación, diría yo,
no es tanto por acudir al sacrificio, sino como la novia que acude a contraer matrimonio con alguien que para ella, en la mayoría de los casos, era completamente desconocido. Es el caso también, fíjense, todavía en el terreno mitológico, de Tetis. Recuerden el vaticinio. Sobre ella se dice que los hijos habidos de una unión con Tetis serán más poderosos que el padre. Por lo tanto, los dioses conocedores de este vaticinio eluden por completo el unirse a Tetis y encuentran o deciden que sea, en este caso no es el padre, son los dioses, lógicamente, los que deciden que sea, que se una a un mortal como Peleo, porque a un mortal sí se le puede desear que el hijo habido de esa unión sea más fuerte, más poderoso que él mismo. Pero vean de nuevo con el velo, con esa iconografía de la novia, y sobre todo vean de nuevo cómo acude en ese retrato de bodas que no varía en época romana sobre un carro, cómo ella muestra ese sentimiento de resignación cuando llega a contraer matrimonio con Peleo en la península del Pelión. Un mosaico muy parecido existe también en Zamamansuria, también en Argelia, en la parte de la Mauretania Caesarea, aunque en este caso está muy, muy, muy destruido. Pero es la misma imagen de la novia que llega, insisto, porque se ha decidido el destino, su destino, y concretamente el candidato con el que ha de contraer matrimonio. Es el mismo caso de las bodas, digo, la iconografía del carro como el retrato de bodas tradicional, y de nuevo, en este caso, Anfitrite con Poseidón Neptuno. Da igual que el matrimonio sea con un dios, ella era una nereida, pero vean de nuevo con el velo sobre la cabeza y el mismo rostro de quien va, no voy a decir al matadero, pero casi. Es decir, en ningún caso hay aquí una libertad de elección, una joven que haya elegido su candidato y su destino, por supuesto. Es muy revelador también el mosaico, uno de los mosaicos que apareció en la Domus de las Ninfas, por una inscripción, por un epígrafe musivo que apareció en una de las estancias, en este caso en Neápolis, en el norte de África, en lo que es hoy Túnez. Es un bellísimo mosaico donde vemos que la que contrae matrimonio, ya lo ven a la derecha, aunque está muy, 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 muy dañado por una laguna, con Belerofonte, porque se ve cómo está, todavía se mantiene las alas del caballo Pegaso, entonces parece que va a contraer matrimonio, incluso la doncella, creemos que se trata de las bodas de Belerofonte y Filonoe. De nuevo, parece que también es una doncella la que tiene casi que acercarle el brazo para que lleve a cabo ese ritual de la Estrarum Juntum en presencia de su padre, ya que estamos en el contexto pagano y no hay sacerdotes que lógicamente den cuenta de ese rito del matrimonio. Fíjense cómo de nuevo es un rostro prácticamente atenazado, en ningún caso deseoso, en ningún caso feliz, simplemente quien va a contraer matrimonio con un desconocido. Es el caso también de estas bodas, es un retrato de familia durante las bodas en la Vila de la Malena, en Azuar, en Zaragoza. Se dice que pueden ser Cadmo y Armonía, por tanto seguimos en el terreno mitológico, y parece que también les rodean, les arropan varios miembros, en este caso, claro, los lazos, dado su origen, varios dioses, entre los que destaca, por supuesto, el gran dios Poseidón. Otro de los retratos que hablan de la condición femenina en el ámbito mitológico es este gran panel que complementa la gran sala trícora de la Vila de Noeda. Fíjense que a pesar de la gran laguna que se cierne sobre la parte izquierda de este panel, con toda seguridad allí se encontraba París, que ha sido elegido por Zeus, a través de su emisario Hermes, para ejercer de juez en ese concurso al que las tres diosas se presentan, lo que se conoce a partir de ese momento como el juicio de París. Estamos ante Afrodita, estamos ante la imagen de Hera con el velo sobre la cabeza en tanto hermana esposa de Zeus, y por supuesto estamos ante Atenea Minerva, digo, si damos los nombres latinos. ¿Por qué razón? Porque tengan en cuenta que es también, en ese caso,
Faris el que va a ejercer de árbitro? ¿Por qué Faris y no el mismísimo Zeus cuando Eris se presenta como representación de la discordia en la celebración de las bodas de Tetis y Peleo? Porque Zeus sabía muy bien que las tres candidatas que dan un paso al frente para obtener ese título de la más bella, esa manzana que Eris suelta, que ponía para la más bella, le iban a poner en serios aprietos. No en vano, recuerden que Zeus era, por un lado, sobrino de Afrodita, era hermano esposo de Hera y padre de Atenea. Por tanto, se quita en medio y le pide a Hermes que acuda a París, a un simple mortal, a un simple, de momento, desconocedor, ignora su verdadero origen como hijo del rey troyano, del rey Príamo, y le pide que ejerza de juez. Fíjense que Afrodita, todos sabemos que para, lógicamente, es además también una representación de un concurso de belleza donde las candidatas, como en tantísimos concursos, intentan sobornar al juez. Las demás, Hera y Atenea, ustedes saben que van a prometerle poder en Asia, poder, pero Afrodita le promete que de salir elegida, le promete a París que de salir elegida ella, lógicamente, le va a entregar o va a hacer posible el amor de la, o la entrega de la más bella, de la mortal más bella, que no era otra que Helena. Esto es lo que le va a hacer decantarse a París por Afrodita, que a partir de ese momento y no antes pasa a la historia de la mitología como la diosa más bella por este título que le entrega París. Sabemos que París como juez cometió prevaricación, porque habría quien podría plantearse por qué, quizá le pareció realmente más bella Afrodita. Pues sabemos que él comete prevaricación porque a continuación, después de haber pasado por Troya, después de haber sido reconocido como el verdadero hijo, uno de los hijos de Príamo, va a viajar, se va a embarcar y va a viajar desde Troya a Esparta, a Lacedemonia, para cobrarse el favor que Afrodita le había prometido. Si no hubiera viajado, podríamos pensar que fue su gusto y no el chantaje. Pero claro, a continuación, fíjense que vemos, como si fuese en una viñeta que no tiene separación, cómo Helena, la mortal más bella, va a embarcar con París en una embarcación que después llega, tiempo después, a la mismísima Troya, donde ya están celebrando como si se hubieran organizado ya las bodas entre París y Helena. Es muy curioso porque esta representación en Noeda es la única que tenemos en la Musivaria con toda esta representación. Del juicio tenemos infinidad de mosaicos, infinidad de representaciones en la cultura visual, pero toda esta serie donde Helena se embarca con París, tengan en cuenta que por otro lado aquí no estamos viendo, o sea, no podemos no podemos decantarnos a si se trata de huida consciente y voluntaria o rapto, porque ya en la antigüedad se discutía que realmente hubiera sido un rapto y se sospechaba que en realidad Helena abandona a su hija, abandona a su esposo Menelao, que se encontraba fuera de la Lacedemonia, para marchar con París. Por tanto, también la mujer, y esto es otro estereotipo que va a pasar a lo largo de la historia en la cultura escrita y en la cultura visual, la mujer, en este caso Helena, como la causa de guerras, como la causa de males que afectaron a la humanidad. Esto es un detalle importante porque recuerden que no se habla, apenas incide en el carácter caprichoso, lo dice su hermano Héctor a París, pero no se habla para nada de, o no se incide suficientemente en el capricho, en ese carácter caprichoso de París, no, se cargan las tintas sobre Helena, que al final ha sido la causante de que después se entable esa gran guerra de Troya que dura 10 años. Pues aquí esos detalles, aquí vemos que no está solamente desembarcando, está es una imagen de la destra en un yuntio que simula ese concepto. Ustedes dirán, bueno, cometen bigamia, efectivamente, pero así va a estar 10 años en Troya, no como una prisionera, que esto es otro detalle importante, sino como la esposa de París, como un miembro más de la familia real troyana. Esto también me lleva a indicar que cuando nosotros hablamos del síndrome de Estocolmo, tendríamos que hablar, si se conociera a fondo la mitología, en nuestro ámbito sí, pero más allá, tendría que hablarse muy anteriores el síndrome de Troya o el síndrome de Helena, porque haya huido o haya sido raptada, como muchos querían incidir, ella goza de todos los honores en Troya. Por tanto, mucho antes del síndrome de Estocolmo tendríamos que hablar del síndrome de Troya.
Fíjense qué curioso, que además de la celebración de las bodas, de la Estranium Juntu, también tenemos, aunque sea en el ámbito mitológico, la celebración del banquete. Es muy típico, en este caso estamos viendo las bodas de Dionisos y Ariadna. Recuerden que Ariadna había sido abandonada por Teseo y en ese sueño en el que cae sumida en la isla de Naxos es descubierta por Dionisos, que la va a convertir en su esposa. Un detalle importantísimo, cómo figura aquí en este mosaico sirio de Shava Filipópolis, cómo figura aquí un Eros, que podríamos pensar que es un Eros alado y desnudo, con la antorcha llameante, los tradicionales que simbolizan la unión de dos personajes como Dionisos y Ariadna, pero él es identificado como Pozos. Pozos en tanto es ese Eros que simboliza no simplemente el himeneo, no simplemente el amor, sino el amor no logrado. Es decir, el hecho de que Ariadna fuera abandonada por Teseo supuso que después pudiera convertirse en la esposa de Dionisos. Aquí vemos la imagen del banquete en presencia de Marón, en presencia de Heracles, pero es una imagen también muy típica de los, muy típica, y que la vemos también en el ámbito mitológico en mosaicos de Ceuma, una ciudad estratégica en los márgenes, en el límite oriental del imperio, que después sucumbió a las tropas de Sapor, el gran Sapor primero, que la destruye en el 253. La destruye y cubre por completo, la ruina cubre por completo la ciudad, de tal forma que hoy en día somos capaces, después de las labores para la construcción de la presa Asuán, digo, de la presa en el Alto Eufrates, hemos podido recuperar domus y domus y domus, cubiertas, pavimentadas con magníficos mosaicos como este. Es decir, la desgracia, como en Pompeya, hizo de conservante de todos estos mosaicos. El mismo plano con Posidonia Mimone, siempre el esposo con el brazo sobre, por detrás de los hombros de la joven, de la joven, en este caso de Amimone, como lo habíamos visto. Son innumerosos los, insisto, las escenas de parejas mitológicas que contraen matrimonio, pero debo llamar también su atención por la obsesión de algunos domini por presentar junto a ellos a la domina. En este caso, en este mosaico de la Vila de Baños de Valdearados, además de una escena dionisiaca, se conservaban los bustos del dominus y de la domina. ¿En qué sentido podrán pensar? Aquí la esposa ha cobrado un estatus más privilegiado, en absoluto, porque el dominus va a representar a la esposa y a los hijos y a los sirvientes para alabar, para engrosar su poderío y su prestigio. Desgraciadamente, este panel ahora ustedes, aunque viajen a Baños de Valdeorados, no lo pueden contemplar, porque fue objeto hace ya más de 10 años de un robo que, quizá por encargo, porque se llevaron varios de estos paneles, en concreto este de la Vila de Baños de Valdeorados. Pero claro, si hablamos ya en el terreno no mitológico, vemos que una imagen, esa imagen de presentar a la familia como una auténtica propiedad, no lo olvidemos, en el derecho romano, vemos a Julius en este mosaico de Cartago, en la parte derecha, en la parte inferior derecha, recibiendo una carta, y por eso sabemos que él se llamaba Julius, y vean cómo la domina, en este caso, aparece en la parte izquierda, formando pandán. Es muy curioso porque los peces a sus pies, para evitar para ahuyentar el mal de ojo, con una doncella, está en plena toilette y está representada con el brazo, con el antebrazo sobre una columna, imitando a la figura de una diosa. Por tanto, aquí, en esa fase tan avanzada del siglo V después de Cristo, vemos que tanto el Dominus Julius, sentado en una especie de asiento noble, como la domina, están reflejando el poderío que sobre esos territorios tienen en una fase, tengan en cuenta, principios del siglo V, donde estamos ya en una transición, no podemos hablar de feudalismo porque estamos todavía en el Imperio Romano, pero vemos cómo en muchos casos son los domini de unas villae los que van a ejercer la defensa, los que van a ejercer la protección de todos los que trabajan, no solo de la familia, sino también de todos los que trabajan para ellos. ¿Por qué? Porque la dignidad imperial, las legiones, están realmente intentando sofocar distintos fuegos y prácticamente se ven incapaces de poder defender. Fíjense la fortaleza, que aquí parece con termas incluidas, por supuesto, me refiero a la residencia
rural, bueno, con varias imágenes de las actividades que practican, por supuesto la actividad cinegética, y vean también y algunos de los cultivos que tienen lugar. Pero lo más interesante, creemos que esta puede ser la hija de los DOM, la hija de los propietarios, con esa especie de vexilum, con esa especie de estandarte, que es más que estandarte, es un abanico, y bueno, nos presentan este universo, que es un universo que no tiene por qué ser real, es el universo que nos quiere trasladar, que nos quiere transmitir Julius en ya la antigüedad tardía, que es la imagen de la domina, como si fuera una auténtica Afrodita sobre la columna, tratando de imitar la posición de los mismísimos dioses, de las mismísimas divinidades. También se incluye a la domina junto al dominus hasta en mosaicos funerarios. Este desfax es magnífico porque aparecen, no están disfrutando de un convivium normal, están disfrutando de un convivium, que es un convivium en contexto funerario, tanto él como ella, en tanto esto resalta el poderío de un dominus. Y luego tenemos en la Vila Romana de la Olmeda, ahí en Pedrosa de la Vega, en Palencia, también la imagen, el de los bustos, más allá de la escena mitológica de Aquiles en Esquiros, pues numerosos bustos que pueden hacer alusión, igual que decíamos que hay interés por representar a la esposa como propiedad, a los hijos, a los sirvientes, también hay verdadero interés en representar el árbol genealógico. Hay todo tipo de teorías sobre quiénes serían las personas que aparecen, sobre todo figuras femeninas, en esos camafeos, y sin duda son miembros de la familia que lo que están dando es dar solidez a esta familia que posee la Olmeda. Bueno, algunos de esos rostros femeninos en los detalles que hablan de ese noble árbol genealógico, sin entrar en las teorías sobre la identificación precisa de quién lo manda. También en la Vila de Piacciarmerina, en Sicilia, que es quizá el conjunto musivo más espectacular de todo el imperio, en cuanto a que aparecen, se han conservado y se han descubierto todos los mosaicos de todas las estancias, de las numerosísimas estancias, pues vemos cómo el papel de la domina adquiere también, estamos aquí un poco antes, antes de mediados del siglo IV, vemos a la domina como en un pavimento que da acceso a las termas, aparece también con dos ayudantes, con las doncellas, dando esa imagen casi majestática, aristocrática. En otros mosaicos de la vila aparecen también otras jóvenes, que lógicamente serán doncellas, que trabajan a su servicio, pues recolectando rosas, realizando guirnaldas, es decir, en actividades propias de lo que se esperaba, aparte del telar y del uso, actividades propias de las féminas. Fíjense aquí en esta, ya realizando las guirnaldas, en esos apartamentos privados que parece que eran cubícula de los propietarios de Piazza Armerina. E incluso vemos en la de Tabarca, en esta isla de Tabarca, en el norte de África, vemos como una de esas figuras femeninas, junto a otra serie de caballos, las vides, aparece también en una actividad como formando parte del universo que posee este dominus de la Vila de Tabarca. Él no está aquí, pero evocando la imagen del edificio, de los cultivos, de todos los que trabajan para él, está representando su poderío. Igual que la domina de Cartago, de la casa del Dominus Julius, aparecía imitando a esas imágenes, a esas esculturas de Afrodita apoyada sobre una columna, también vemos aquí que la domina de Sidigrid aparece en una escena de toilette que, si hubiera tenido otra serie de atributos, diríamos, bueno, en realidad no es la toilette de la domina de Sidigrid, sino que podría haber parecido la toilette de Venus, como se está acicalando, como le están mostrando el espejo, y con todos los utensilios que se requieren para esa toilette, es decir, el universo femenino. Pero quizá una de las imágenes que mejor refleja ese estereotipo de la domina o de la esposa, del papel de la mujer como esposa fiel, por supuesto, lo va a representar Penélope. Es decir, aquí estamos en Apamea de Siria, siglo IV después de Cristo, quizá en la década de los 60, 360 y tantos, y vemos cómo la imagen representada es una escena
donde aparecen, donde se identifican, por un lado, a las terapénides, que están bien identificadas, las doncellas que acompañaban a Penélope, y en la parte izquierda se ha identificado, sobre todo por el personaje varonil, se ha identificado a Odiseo llegando por fin a Ítaca y abrazándose a Penélope en presencia de su nodriza. Pero claro, cuando se analizó la imagen por parte de Janin y Jean-Charles Balti, que eran los investigadores belgas que excavaban allí en Apamea de Siria, pues al contrastar el texto escrito de la Odisea, recuerden que a pesar de proceder de finales del siglo VIII a.C., la Odisea se había ido transmitiendo, había sido incluso un texto que se había traducido al latín, por tanto era bien conocido. Claro, se dieron cuenta estos investigadores que no era una plasmación, no era una representación literal de ese encuentro, porque recordarán ustedes que Odiseo, vestido como va aquí, pertrechado como si fuese un mercader, un mendigo, no se presenta como el Odiseo deseoso de abrazar a su esposa Penélope. Se presenta, indaga, lo primero no va directo al palacio, va directo a hablar con el porquerizo Meo para ver cómo está la situación, para tantear un poco el ambiente, después va a palacio y tampoco se presenta como tal, a pesar de que sabe y lo está viendo de primera mano el sufrimiento de Penélope, que lleva esperándole 20 años, 10 de guerra y 10 de vagar por el Mediterráneo. Por tanto, se plantearon, es que desconocían en el siglo IV después de Cristo, 12 siglos después, desconocían el pasaje literario que habla del encuentro, se descartó por completo que fuera una falta de conocimiento. Aquí hay una, vamos a decir, tergiversación buscada, consciente y voluntaria, porque lo que se estaba poniendo de manifiesto era quién vuelve y quién espera. Quién espera, recuerden que lleva esperando 20 años y que es la imagen de la esposa fiel frente a las que bailan y danzan esas doncellas, algunas de las cuales al tercer año de haber acabado la guerra ya están casi en auténtica complicidad con los pretendientes, desvelando el ardid de su dómina, que intentaba decir que no podría tomar una decisión hasta que terminara él la mortaja que estaba realizando para su suegro, para Laertes. De tal modo que aquí estamos viendo, por un lado, quienes bailan y cantan alegremente sin preocuparse de nada, y en la parte izquierda el abrazo por fin de los esposos. Ya saben ustedes que Penélope pasará a la historia por ser el arquetipo de la esposa fiel, de la esposa que es capaz de esperar 20 años frente a la otra esposa, que en el extremo contrario, Clitemnestra, esposa de Agamenón, pasa a la historia de la mitología como la esposa infiel que se habría echado en brazos de Egisto traicionando a Agamenón. Por supuesto, Nicole Logó, que antes me ha encantado la cita que ha hecho Isabel a esta investigadora que la verdad que nos dejó muy joven todavía, tendría que haber tenido una trayectoria mucho más longeva, pues Nicole Logó, yo siempre a mis alumnos les recomiendo que lean los libros de Nicole, por ejemplo, Madres en Duelo. Claro, decía, hay que entender a Clitemnestra. Clitemnestra es, no es que cometa adulterio porque sí, es que después de haber dejado partir a su hija con engaño, después de que su esposo no ha dudado, con tal de agradar a la diosa Artemisa, no ha dudado con engaños en reclamar a Ifigenia y por tanto sacrificarla, para ella ya se ha acabado la idea de ese marido que tendría que haber sido lo primero de todo un buen padre. Y por esa razón Clitemnestra tenía sus motivos. En el caso de Penélope, no quiero resultar, como se suele decir, no quiero ser yo abogado del diablo, pero hay que tener en cuenta también que si uno lee pasaje por pasaje la Odisea y no lo que nos ha llegado o los episodios que han trascendido con mayor difusión, uno ve cómo Penélope son muchos los que piensan que Penélope en esos años de espera está viviendo por primera vez lo que ninguna mujer griega podía vivir. Es decir, cuando una mujer era como ella, destinada al casamiento con Odiseo, después pasaba, en caso de, por eso la presiona a su hijo Telémaco, porque en caso de haber dado por muerto a Odiseo, hubiera tenido que contraer matrimonio. Y si se hubiera negado, con alguno de los pretendientes, si se hubiera negado, habría tenido que pasar a la tutela
o bien de su padre en principio o de su hijo que ya tiene una edad. Por tanto, eso es lo que le apremia a Telémaco, que ve cómo su hacienda va descendiendo y su madre no, su madre permanece impasible. Se nos dice que está ensimismada pensando en la ausencia de Odiseo. Pero lo cierto es que muchos interpretan también esa espera de Penélope como un espacio de o un estadio de confort en el que una mujer griega por primera vez es dueña de sus actos. No es viuda, no es casada, no es, es decir, todavía el hijo. Entonces, ni Penélope probablemente sería la esposa fiel, que de todas formas va a ser el arquetipo de esposa fiel, y probablemente Clitemnestra tampoco debía haber sido el prototipo de esposa adúltera con la peor. De hecho, es Agamenón el que le previene a Odiseo, recuerden, cuando en el canto 11 le previene de llegar a Ítaca: no, Penélope es una buena mujer, pero ten cuidado porque mira lo que me pasó a mí al volver a Micenas, y le cuenta cómo la estratagema que había urdido Clitemnestra a su llegada. Por tanto, bueno, esto es un mosaico que tiene muchas interpretaciones, incluso filosóficas, pero vemos aquí ese abrazo, estamos además a finales del siglo IV después de Cristo, y es lógico que el cristianismo, a pesar del debate, ese debate que también se ha exagerado mucho entre paganos y cristianos con sensibilidades muy variadas, porque no es que fueran dos equipos, sino que dentro de los que se mantenían en las creencias a los dioses, a las escuelas filosóficas, igual que los cristianos, había muchas sensibilidades, no dos grupos compactos y homogéneos que lucharon entre sí. Pero es lógico, por tanto, insisto, que Odiseo pasara al cristianismo como ese héroe capaz de superar todos los obstáculos. Hoy no nos toca hablar de varones, pero tenemos que también releer con detenimiento la Odisea, porque recuerden que Odiseo ha pasado 7 años en brazos de Calipso y tampoco ha hecho ninguna demanda de querer huir de la isla. Es decir, que ha sido después cuando ya, presionada por los dioses, Calipso le da la oportunidad, sí, al final le da a elegir quedarse con ella y obtener la inmortalidad o regresar a Ítaca. Quizá esa decisión de regresar a Ítaca es lo que le encumbra, pero no podemos olvidar tampoco el pasado de Odiseo. En cualquier caso, ellos dos pasarían, tanto Odiseo como Penélope, pasarían a la historia como el arquetipo de esposos, esposo y esposa fiel, mientras los demás cantan y bailan. También tenemos entre los temas mitológicos algunos adulterios, aunque sean inspirados por los dioses. Fíjense el caso de Pasifae, la esposa de Minos. La diosa sabemos que insufla en ella una pasión tremenda por el toro de Creta, pero para hacérselo pagar a Minos. Pero la realidad es que ella encarga a Dédalo una vaca en la que adentrarse para yacer con Minos. Por tanto, fruto de ese adulterio, Pasifae también podría pasar a la historia como Clitemnestra. Es menos conocido, pero Pasifae podría pasar también como la esposa, el estereotipo de la esposa adúltera. Otro personaje que también refleja lo peor, es decir, lo que uno no debe, o lo que las domina como es debido, no debían ser mucho antes del cristianismo, insisto, es el caso de Fedra, de esta Fedra que también por deseo de los dioses, ese debate entre Afrodita y Artemisa, va a ser víctima de una pasión por el hijastro que la va a llevar, bueno, como todos sabemos, al suicidio ante la negativa del joven Hipólito, y que habla también y critica los amores entre, por supuesto, los amores al margen del matrimonio, esto mucho antes del cristianismo, porque muchos son los que piensan que buena parte de las tradiciones proceden del influjo, ¿no?, del cristianismo, y esto es muy anterior, esto era muy anterior incluso a Eurípides. Antes de que redactara su Hipólito ya se hablaba de Fedra en la Odisea, diciendo que se había suicidado por la negativa de Hipólito y por temor a ser lógicamente acusada de esos deseos ante su esposo Teseo. Pero aquí además vemos otra cuestión importante: una mujer casada, una mujer mayor, y se critica lógicamente los amores que siente o el deseo que siente hacia un hombre, hacia un varón más joven. Cuando hablamos de mujer mayor que sentía deseos de unirse a un joven, y en este caso además su hijastro, piensen que Fedra, bueno, es hablar por hablar porque estamos en el terreno de la mitología, pero probablemente Fedra no pasaba de 29-30 años,
y el hijastro tendría 17, 18, pero en cualquier caso también un personaje que ha ese estereotipo de Fedra como la esposa que en un momento dado siente deseos por otro hombre, y en este caso por un joven, pues ha pasado a la historia, y que, con qué peso. Recuerden que el peso era tal, o el influjo del mal ejemplo, que Eurípides tuvo que redactar un segundo Hipólito. O sea, en el primero recordarán que Fedra declaraba su amor a Hipólito, aunque fuera por impulso de la diosa. Y los atenienses no pudieron soportar tal desfachatez y se vio obligado a redactar el Hipólito que se ha conservado, esa segunda tragedia, donde es la nodriza la que adivina los deseos de su ama, de Fedra, y es la que traslada el deseo y la pasión que siente Fedra al joven hijastro Hipólito. Por tanto, fíjense cómo estarían las cosas, que en la Atenas del siglo V antes de Cristo era impensable que una mujer declarara el amor a ese joven como Hipólito, el hijo de Teseo. Creemos que es la imagen que aparece en Arellano, de nuevo siglo IV después de Cristo, esta imagen de Domna, Fedra, que ve cómo su nodriza, a pesar de que le ha pedido con insistencia que no revele sus sentimientos, pues se dirige hacia Hipólito. Este tema aparece también aquí en Ceitueda, en Palestina, lo ven en el registro inferior, el tema de Fedra, porque fue no demasiado representado, pero sí puntualmente. Y en cambio ahora vemos cómo Medea y Fedra son probablemente las tragedias más representadas en el siglo XX. Es decir, si en la antigüedad eran el ejemplo de lo que no se debía ser, ahora en cambio vemos como en la cartelera de cualquier ciudad occidental, las más representadas son Fedra y Medea. También vemos el papel de madre, es decir, no solamente el papel de esposa, sea esposa fiel o esposa infiel, el papel de madre que lleva a Tetis, lógicamente, al nacimiento, entre otros, de Aquiles. Recuerden también la transformación de la tradición en origen Tetis, a la Tetis que habíamos visto contrayendo matrimonio, obligada a contraer matrimonio con un mortal, cada vez que tenía un hijo los exponía al fuego. Claro, Teseo no estaba dispuesto, cuando nace Aquiles, no estaba dispuesto a seguir perdiendo hijos, y es en ese caso cuando se le arrebata a Aquiles y se lo entrega a Centauro Quirón. ¿Con quién se criará? ¿Con quién aprenderá la actividad cinegética, el arte de la música y tantas cosas? Y cuando es llamado a filas para combatir en la guerra de Troya, sabemos que la tradición de época arcaica nos presenta a Aquiles yendo a combatir, presentándose a filas. ¿Qué es lo que cambia para que veamos a Tetis aquí en la casa de Aquiles en Neapafos, en Chipre, como una amantísima madre que está presenciando ese primer baño ritual que después inspirará al sacramento del bautismo en el mundo cristiano? Tetis, desde los esquirios de Eurípides, se ha convertido, a pasar de ser esa madre capaz de exponer a sus hijos, a ser la madre de todas las madres, de tal modo que lo que hace es sumergirle, como saben, en las aguas de la laguna Estigia para dotarle de esa inmortalidad. Tan solo el lugar, tan solo esa zona del talón por el que sostiene a Aquiles es vulnerable, y de ahí vendrá después todo el sufrimiento y su muerte en plena guerra. Pero Tetis, insisto, vemos cómo Eurípides le da la vuelta y pasa a ser ya la madre de todas las madres. También Alejandro aparece representado, es de las pocas representaciones, y también tenemos, esta es una imagen prácticamente única, en un mosaico de Argelia, donde vemos amamantando, una figura femenina que amamanta al bebé recién nacido. Es curioso porque podrían haber destacado, y es que el papel de la maternidad, no crean que es el papel de la maternidad que muchas veces vemos y que atribuimos al mundo antiguo. Es decir, sabemos que eran nodrizas las que amamantaban a los hijos, y por tanto esta es la razón por la que no aparece, apenas aparece, figuras femeninas, digo en este caso dominas o diosas, amamantando a los bebés, porque ese no era, de hecho, la madre, vamos a decir, la madre postiza. Es algo que tiene también una amplia representación en el imaginario mitológico. El caso de Hermes, cuando nacido tras esa decisión de Zeus de fulminar a Semele, pues claro, alguien tiene, como digo,
Y esto refleja muy bien esa idea del recién nacido al que es preciso amamantar, es entregado a las ninfas de Nisa en este mosaico bellísimo de la casa de Ayón en Neapafos. Veíamos aquí este detalle que comentaba yo antes en Santos, en Turquía, de Teti sumergiendo al niño, insisto, pero fruto de la influencia de Eurípides, pasa de ser la madre capaz de matar a sus propios hijos a intentar salvarlos. También en otro mosaico de Turquía, en Amisos, vean cómo ella en realidad aquí lo que está es, está pensativa, está nostálgica porque sabe el destino que le espera. Es decir, ya no puede evitar que vaya a la guerra, va a intentar esconderlo en la corte del rey Licomedes, pero al final Teti se tiene que rendir a la evidencia de que Aquiles está llamado a ser fundamental en la caída de Troya. Pero no obstante, como digo, lo va a intentar. Y es el momento en el que es una escena muy representada, lo esconde en la corte del rey Licomedes, en Esquiros, en una isla del Egeo Central, y allí, en esa etapa en la que los chicos todavía pueden pasar por chicas, es escondido en el gineceo, hasta que, lógicamente, es llamado a filas y Odiseo Ulises, se encarga de ir a por él. Ya saben todos que su participación es inexcusable. Deidamía intenta retenerlo, pero aquí vemos la llamada del destino, la llamada como está enarbolando las armas. No sé cómo voy de tiempo. Y luego, por supuesto, tenemos otras imágenes, sean mitológicas o no, solo 5 minutos, de diosas que aparecen, o uniones que aparecen y que justifican el nacimiento, es decir, pero como simple uniones puntuales. Es el caso de Europa, raptada por Zeus, convertido en toros. El motivo de esta unión puntual a la sombra de un plátano en Creta, dar a luz a Minos, que va a ser el rey mítico, el primero que da ese salto a la historia en un lugar de Europa que se llama así por este personaje. O el caso de Leda, recuerden que es la madre de nada más y nada menos que de Helena y de los Dioscuros, y de Clitemnestra también, fruto de esa unión con Zeus convertido en cisne. Vean que no hay ningún reparo en mostrar a las figuras femeninas al desnudo. Pues esa idea de es posterior en el mundo antiguo, aparecen en cantidad de ocasiones dando la espalda de frente sin ningún pudor. Por supuesto, también las uniones que dan lugar a personajes como los gemelos. Tengan en cuenta Marte, vislumbra a Ilia Rea Silvia, que ha sido obligada a profesar como vestal y, por tanto, hacer voto de castidad. Ella está dormida y esto es fundamental hoy que se habla tanto del consentimiento. Y para los romanos era impensable que la madre de los gemelos no podían renunciar a esos orígenes nobles que iban a entroncar con Marte, pero desde luego lo que no estaban dispuestos a que ella se hubiera unido a Marte, Rea Silvia, siendo vestal, obligada a profesar. Entonces, los romanos, en este caso, porque es una leyenda surge en el mundo helenístico, en época ya romana, para justificar el nacimiento de los gemelos, de Rómulo y Remo, pero siempre nos presentan a la fémina completamente dormida. Es el caso también de Dioniso, bueno, aquí también Marte y Rea Silvia, con una imagen y una postura que les chocará, porque es muy común en la historia del arte. Yo recuerdo siempre que François Goury, una especialista francesa en pintura, siempre decía que esta posición del brazo detrás de la cabeza es un, aunque esté dormida, pero en cierto modo es de disponibilidad hacia el otro. Así nacerán después los gemelos, el fundador de Roma, Rómulo. En otros casos, el amor que siente Eneas o que siente una vez que Creusa ha desaparecido en la huida de Troya, pues justifica el que se enamore de Dido, de esa reina que después va a inspirar tantísimas obras, sobre todo musicales, es curioso. Y claro, el amor que siente. Pero también aquí vemos a Dido entregada en brazos de Eneas, pero en el momento que los dioses llaman a capítulo a Eneas, diciendo, no, este no es el lugar donde hay que fundar la nueva Troya, tienes que zarpar de nuevo. Él, como era lo más característico de Eneas, era que era obediente, era piadoso, en cuanto obediente de los dioses, la va a abandonar causando su suicidio. Bueno, vamos a pasar deprisa, bueno, otras uniones como las de personajes que reniegan de esa unión con varón. Es el caso, por ejemplo, de Apolo y Dafne. Yo creo que aquí hay que ver una sensibilidad especial, es decir, ella busca protección en su padre, que la convierte
en laurel para no ser tomada por el dios Apolo. Pero yo creo que en estas escenas mitológicas, en estas leyendas, también hay que ver ese guiño a otras sensibilidades que no son solamente las de yacer con varón y dar hijos y descendencia, pues son varias las imágenes de Apolo. Y después, cómo no, en estas uniones de dioses inmortales, fíjense esta imagen magnífica también de Anfitrión, que estando fuera de su casa, pues al volver ve cómo su esposa, con su esposa Almena, yace con ella la misma noche, dice la leyenda, que había yacido Zeus bajo la imagen de Anfitrión. Va a tener dos hijos cada uno de esos padres, y claro, Heracles se ve desde muy pequeño, cuando Hera le envía a la serpiente, se ve claramente que va a ser hijo de un dios. Bueno, voy a pasar muy rápidamente las mujeres también como tentaciones, digo las figuras femeninas, no son mujeres, son las sirenas, que pasan incluso al cristianismo. Tienen un potencial, porque lógicamente a todos los marineros con sus cantos han conseguido estrellar contra los acantilados. Tan solo Odiseo supera ese obstáculo debido a que había sido previamente advertido por Circe, pero las sirenas van a sobrevivir al imaginario del imaginario pagano y van a ser después incluidas en los sarcófagos y desde luego en el imaginario cristiano. Pero siempre también con esa idea de la figura femenina, en tanto aunque sean un híbrido, como fruto de la tentación hacia los varones. En otros casos es al revés. Son las ninfas, no lo olvidemos, las que raptan a Hilas en esa travesía a la que se había unido en las argonáuticas, en esa expedición de la nave Argos, liderada por Jasón. Hilas también se había enrolado, pero después, en una de esas atraques, antes incluso de haber llegado al Mar Negro, las ninfas raptan al joven Hilas, que vean cómo tiene, aquí aparece la cerámica boca abajo, el oinocoi, porque había bajado a por agua y es raptado por ella. Es decir, que no solamente tenemos imágenes de violencia e imágenes de raptos o de tentaciones por parte de figuras femeninas, sino también ellas hacen, vamos a decir, que tienen una posición más activa. Por supuesto, las amazonas en el imaginario griego y conservadas en el mundo romano simbolizan también todo lo que una mujer griega o todo lo que una mujer romana no debe ser, porque en el mundo greco-romano es impensable que las mujeres salgan del ámbito doméstico, de la protección, y se lancen a luchar, siendo capaces incluso de amputarse un seno para colocarse bien el carcaj. Por tanto, esta mención también a las amazonas que veíamos aquí, en este caso la que es objeto de interés por parte de Heracles, que tiene que robarle el tajalí. Son varias los mosaicos también en Antioquía que aparecen reflejando lo que llamamos la amazonomaquia. Había sido un tema muy recurrente en los relieves de los templos griegos, la amazonomaquia, junto a la gigantomaquia, junto a la centauromaquia, y vemos que es el contraste entre civilización y barbarie. Para los griegos, para los romanos, mujeres luchando es algo completamente ajeno. Y ya en el ámbito de lo cotidiano, de lo real y no mitológico, vemos que, claro, en el mundo romano se ha avanzado mucho, en tanto aparecen incluso con la posibilidad de participar en algún tipo de concursos, en algún tipo con las alteras, con el disco, con esos, incluso siendo premiadas en este bellísimo mosaico de Piazza Armerina. Y las mujeres también, aunque sea una pintura, pero no puedo dejar de colocarlo, también siguen desde época de Augusto los consejos de Ovidio, que decían, digo, las mujeres reales, decía que la belleza con el tiempo se pasa, se marchita. Por tanto, recomendaba a todas las jóvenes casaderas que aprendieran a tocar un instrumento, como vemos aquí a esta dómina con la cítara, porque de ese modo mantendría al esposo cerca, lo mantendría cerca. Hay muchos mosaicos también donde aparecen las jóvenes formando un coro, eso sí, bajo, como no, la orientación y dirección del maestro, que lo ven ustedes en la parte superior. Y algunas incluso, aunque no sean mosaicos, aparecen también mencionadas como, por su marido, por supuesto, tocando este magnífico relieve funerario de Dion, que cómo tocaba un instrumento que solo estaba mencionado
por Ovidio y que no teníamos documentado, ¿eh? Y que es un instrumento musical de origen, unos dicen fenicio, otros egipcio, hebreo. También tenemos, como no, a esta imagen de Lutatia Lupata en el Museo de Mérida, que es maravillosa, tocando la pandura, también es una imagen casi única, y curiosamente no le dedica este epitafio su esposo o su padre, como era habitual, sino la que podría haber sido su maestra o su madre adoptiva. Sobre eso hay también teorías, pero vean cómo está tocando, con qué delicadeza. Pero más allá de la delicadeza que muestra la pintura de Pompeya, por ejemplo, la escultura, el relieve de Lutatia Lupata, luego vemos también a las mujeres disfrutando, cantando, bailando, tocando instrumentos en el ámbito de los convivios. Esto es un detalle del mosaico helenístico de Palestrina, y vean ahí cómo tocan la siringa, cantan en la parte izquierda, es decir, animan esos convivia que los autores antiguos mencionan, e incluso algunos hacen distinción entre lo que sería una quena elegante y otra quena, un convivium, donde después hay una serie de atracciones que a algunos, como Marcial, les horripila. Porque cuando le dicen, ¿cuál sería tu convivium preferido? Dice, donde no haya corales, o sea, donde no haya músicos, porque claro, y esto lo ponemos en relación también con lo que vemos con lo que leemos en el Satiricón, de Petronio, de mediados del siglo I después de Cristo. Ahí, aunque sea en el contexto de un nuevo rico, como un liberto imperial, como Trimalquión, pero ahí aparecen todos los números, no solamente las viandas, el vino, todas las atracciones que un nuevo rico mostraba. Por tanto, debía haber también convivia de todo tipo. No me puedo resistir a proyectarles este mosaico bellísimo del Aventino, de una Domus del Aventino, que se conserva en los Vaticanos, en un lugar, desde luego, que no tiene el protagonismo que debería tener, donde vemos uno de esos convivia, en ese caso representado, además, con el que padece acondroplasia, haciendo de bufón, sirviendo el vino, pero amenizado por los bailes y los instrumentos. Vemos al escabilario cómo está tocando, llevando el ritmo. Es un personaje muy importante, el que toca aquí a la izquierda la doble flauta, es el que marca el ritmo, el aulos griego, la doble actividad. Y vean cómo ella lleva unos pequeños crótalos, es la típica saltatrix de la que nos hablan las fuentes, que en muchos casos nos dicen que procedían de Siria, que procedían de Egipto, que procedían también de Gades, de Gádir, y que se llevan la peor parte en cuanto son tildadas de extranjeras, de prostitutas. Es decir, esto por parte de los autores latinos de la más rancia tradición. Luego ya, si en el siglo III acudimos a los padres de la Iglesia, vemos que reiteran y repiten esta consideración de las bailarinas, las músicas, como lo peor de lo peor. Y en la parte también vemos, cómo no, a los saltadores, a los bailarines, estos que llevan solo un calzón blanco y tocan los palillos, y que son llamados kinedi, y que en origen debieron proceder de Egipto. Luego, lo que no podemos aseverar es que todos los bailarines procedieran de Egipto, pero vemos incluso que el tono de piel es más oscura. Por tanto, estos son los que amenizaban, los convivia, la cena. Son numerosos los autores que hablan de este tema. Vemos también al bufón, del que nos habla Luciano también, incluso nos habla de un nombre propio, de un Gelotopayós, que amenizaba algunos de estos convivia, Gelotopayós, lo dice Luciano en una de sus obras. También Plinio nos habla de estos temas, y fíjense que la túnica transparente parece que está haciendo alusión a la seda transparente de Cos, que también mencionan, aludiendo a que prácticamente van desnudas, muestran su cuerpo al desnudo. Es decir, que no todo eran las esposas, las madres, ni en el ámbito mitológico ni real, sino que también hay otro repertorio de mujeres que se ganan la vida tocando instrumentos, cuidado, para los que se necesitaba una formación, bailan, cantan, actrices, por supuesto, mimas, pantomimas, absolutamente de todos. Los autores cristianos las critican, que se tiñan el pelo, que se pinten la cara, que se rían, es decir, las críticas son feroces. Y muy brevemente, seguimos con las bailarinas en estos convivia, que van a proseguir, pero claro, también tenemos en contraposición las que parecen estar retratadas antes de comenzar un concierto, en este mosaico de Jama, donde tocan diversos instrumentos, pero con un carácter casi
majestático. Algunos dicen, pueden ser parte, miembros de una misma familia. Tienen otro tono, parecen de la época también teodosiana. Y, lógicamente, en Germanicia, que se haría un mosaico que apareció en el año 2022, hace nada, es el epicentro del último terremoto que asoló Turquía, con lo cual desconocemos en qué estado se encuentra ahora. Pero imagínense, fechado a mediados del siglo VI, es decir, en el Imperio Romano de Oriente, por mucho que el cristianismo fuera la religión oficial del Estado, se mantiene esa tradición de los convivias, se mantiene la tradición de las músicas, de las bailarinas, hasta el punto, lo vemos aquí tocando los crótalos, hasta el punto de que en un peine de marfil, vemos también que tocaban en los espectáculos, pero me interesa mucho resaltar que también actúan de mimas y también actúan de pantomimas. Es decir, en esos géneros, paso muy deprisa porque estoy al límite, incluso en un peine, estos son mosaicos de Noeda, donde aparecen esas representaciones extraordinarias. En el caso de Noeda no sabemos si era un pantomimo o una pantomima, pero en el peine de marfil, con esto termino, que apareció en Antinópolis en Egipto, y que se ficha en el siglo V-VI después de Cristo, vemos de nuevo, por tanto, territorio del Imperio Romano de Oriente y cristiano, vemos que un peine de marfil contiene todavía la imagen de una pantomima, aquí sabemos que es en femenino y que se llama Eladia, y a la cual celebran porque debía ser sumamente famosa, se está prácticamente animando a él. Aquí la vemos de frente, y por supuesto está también el Scabilarium y la cantante. Realmente un documento excepcional que nos habla de cómo estas mujeres que prácticamente no aparecen, salvo que ahondemos en los textos y en algunas de las representaciones, también tuvieron una vida en el marco de la antigüedad, hasta el punto de que en el segundo concilio de Trullo, en el año 697 después de Cristo, es decir, finales del siglo VII, todavía hay dos cánones que prohíben las danzas dionisíacas, que prohíben este tipo de actuaciones, como, por supuesto, como lo peor, incluso de aquellos que se disfrazan de mujeres. Claro, los pantomimos que ejercían, que estaban representando papeles femeninos, no tenían más obligación que representar. Entonces, claro, que haya una prohibición en dos, no en uno, en el concilio de Trullo, pues dice que todavía se mantenía esa tradición de lo que sería la actuación, las artes escénicas, en determinados convivias, en determinadas celebraciones de bodas. Disculpen si me he pasado mucho de tiempo, pero bueno, quería dar un panorama de esos estereotipos de la esposa, de la madre, de la mujer como tentación, y también algunos de la vida real, como el de las artes escénicas, entre otros, porque claro, si nos ponemos a ahondar, hay muchísimas representaciones de mujeres, no solo en los mosaicos, sino también en otro tipo de soportes de la cultura visual. Y muchas gracias por su atención. Bueno, antes de empezar, querría explicar un poco la orientación de la charla cuando Agar contactó conmigo para plantearme la posibilidad, ¿no?, de presentar algo en este marco. Bueno, claro, yo trabajo sobre libro ilustrado en la Baja Edad Media. Pensé que el libro tenía que estar presente, pero al mismo tiempo no quería alejarme tampoco de la colección del Museo de Pontevedra, ¿no? Quería que de alguna forma mi intervención surgiera al hilo de algunas, ¿no?, de las piezas del museo, ¿no? ya que tenemos el privilegio de trabajar con un museo, que no es siempre el caso para nosotros investigadoras quería que el propio discurso, a lo mejor, de mi presentación surgiera al hilo de algunas de las obras que se pueden ver en las salas del museo. Y en este sentido, buscando mujeres y libros en la colección, veréis que las dos obras que se encuentran tanto a izquierda y a derecha, ¿no?, de la entrada en la sala de gótico, son las que me resultaron más sugerentes, ¿no? Si entráis en esa sala a la derecha, lo que tenéis es este tímpano de Santa María de Vigo, un
una obra, ¿no?, de finales del 15, en la que podéis ver dos escenas, la Anunciación a la izquierda y la Epifanía a la derecha. En la escena de la Anunciación, no sé si lo veis bien, la Virgen está leyendo, ¿no?, en el momento en el que la sorprende el Arcángel Gabriel, ¿no? Este tipo de representaciones de la Virgen lectora, ¿no?, en el momento de la Anunciación, tienen toda una extensa tradición iconográfica en el ámbito de la pintura flamenca, ¿no?, la pintura del norte, y no solo la Virgen, sino como en este caso, otras santas, ¿no?, como Santa Bárbara, que se representan en ese ámbito doméstico, ¿no?, leyendo y, de alguna forma, pues reforzando esa representación de estas mujeres como mujeres virtuosas, piadosas y al mismo tiempo también prudentes, ¿no? O sea, la lectura asociada a toda una serie de virtudes femeninas y constructoras en este sentido de un cierto estereotipo de género, ¿no?, de buena mujer, buena esposa. Sabemos, ¿no?, que este entorno doméstico es también, y más específicamente materno, es también el entorno en el que se aprendía a leer, ¿no? Normalmente eran las madres las que enseñaban a leer a sus hijos en la Edad Media. De ahí que surja otro tema iconográfico de gran tradición a lo largo de la Edad Media, y sobre todo en la Baja Edad Media, que es el de Santa Ana, la madre de la Virgen, enseñándola a leer, ¿no? Y en ese sentido os traigo esta imagen que, bueno, se conserva, ¿no?, en el Museo Cluny, en la que se representa a Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, concretamente los Salmos. Pero si la traigo no es solo por la elocuencia de la imagen en sí, sino también por el texto que le está enseñando a leer la Virgen. Como os decía, es un pasaje del Salmo 44, y en él se lee «Auri filia et vide et inclina aurem tuam, quia concupibit rex expeciem tuam». Es decir, esto es una versión abreviada del Salmo que dice «Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor». Es decir, estamos, ¿no?, en un claro ejemplo, ¿no?, de esa introducción en un orden patriarcal totalmente, ¿no?, y un poco esta idea de que os decía al principio, ¿no?, de esa idea de la mujer que lee en un entorno doméstico, porque evidentemente no tiene derecho a una formación reglada fuera de ese ámbito, y cómo la lectura está asociada a ese marco tan limitado, ¿no?, en el que se desarrolla la mayoría, ¿no?, de las vidas de mujeres en la Edad Media. ¿Es esto lo único que tenemos, ¿no?, las únicas imágenes que nos deja la Edad Media de mujeres lectoras? ¿Es que en la Edad Media las mujeres que leen no son peligrosas, por recordar el título de un bestseller, ¿no?, de hace unos años? Bueno, yo diría que depende, ¿no? Y solo hay que recordar aquí a la famosísima Leonor de Aquitania, que quiso representarse leyendo en su tumba. Probablemente lo que lee en este momento Leonor de Aquitania es un salterio, pero eso no quiere decir que la reina no haya sido la patrocinadora o la destinataria de algunas obras llamadas a tener una grandísima trascendencia en la cultura medieval, ¿no?, incluyendo el Román de Troyes, la que es probablemente la versión más conocida de la leyenda troyana en la Edad Media, ¿no? Y como veremos, la presencia del mundo clásico como referente para las mujeres lectoras va a ser muy poderosa, y en este sentido creo que mi presentación va a entroncar no solo con cosas que se mencionaron en la primera intervención, sino también en esta segunda, ¿no?, de la profesora Neira. Como os decía, es muy probable, ¿no?, que las lecturas de Leonor de Aquitania pudieran haber sido tan heterodoxas como fue su propia vida, ¿no? Y en este sentido, todo consiste en mirar
de otra manera, ¿no?, las imágenes y los textos que nos ha legado la Edad Media, y, como decía Isabel al principio, hacerse otras preguntas, ¿no? O sea, tenemos, digamos, un contexto ¿no?, estructural, que es ciertamente misógino, pero si nos vamos y leemos entre líneas y vemos desde los márgenes, podemos encontrar muchas otras cosas, ¿no? Y en este sentido también, ¿no?, hablábamos antes, también, ¿no?, hablaba Isabel de cómo es necesario reivindicar a ciertas pioneras, ¿no?, que han abierto el camino, y yo querría hacer lo mismo en este caso con dos grandes investigadoras, una desde el ámbito de la historia del arte y otra desde el ámbito de la historia de la literatura, que han aplicado, ¿no?, todo el marco teórico del feminismo al estudio de la cultura visual y libraria tardomedieval, ¿no? En un caso, Madeleine Cabines, y en el otro, Marilyn Desmond, ¿no? Son dos investigadoras cuyo trabajo para mí ha sido fundamental y que me ha servido de inspiración para plantearme nuevas preguntas, ¿no? Y volviendo un poco a la colección del museo, esta es la obra que, al entrar en esa sala de gótico, veis a vuestra izquierda, el retablo de San Acacio. Este retablo es extraordinariamente importante en el contexto del arte gallego, porque es la única pintura sobre tabla, ¿no?, medieval conservada en Galicia, y porque además tiene toda una serie de títulos y de textos que están escritos en gallego, ¿no? Este retablo se ha estudiado desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista iconográfico, por Carmen Manso Porto, por Fernando Gutiérrez Baños, que han, bueno, destacado los valores de ese retablo. Pero bueno, yo cuando lo veo, lo primero que me pregunto es ¿qué hace este retablo en Santa María de Belvís, que es un convento de dominicas, ¿no? Porque este no deja de ser la historia de un santo mártir guerrero, ¿no? ¿Qué habrían podido significar estas imágenes para esas monjas dominicas de Belvís, ¿no?, que contemplarían este retablo a finales del siglo XIV? No sabemos nada sobre el origen del retablo, no sabemos si responde al patronazgo de alguna de las monjas, o si por el contrario estaba en una capilla privada y era, pues bueno, una obra vinculable con otro personaje, ¿no?, de la ciudad. Pero en cualquier caso, las monjas habrían estado expuestas a este relato, ¿no?, de batalla y de masacre, ¿no?, en realidad. También me pregunto, al ver estas leyendas, ¿no?, estos títulos en galego-portugués, galego ya más bien, ¿cuántas de estas monjas, ¿no?, de Santo Domingo de Belvís serían capaces de leer, ¿no? Probablemente bastantes de ellas, porque sabemos que en general provenían de la burguesía local, ¿no? ¿Cuántas de ellas serían capaces de leer solo en galego? ¿Cuántas serían capaces de leer en latín? Es decir, ¿cuántas tendrían otros libros? ¿Cuántas conocerían ya la historia de San Acacio, ¿no? Hay otra cuestión, ¿no? El tema de San Acacio y los 10.000 mártires es un tema relativamente raro, aunque ya en Santiago había, parece ser, una capilla en la catedral, en la que se, bueno, había un altar consagrado, ¿no?, a este santo mártir, ¿no? Normalmente San Acacio tiene, digamos, una versión femenina, ¿no?, que es a lo mejor más conocida, Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, ¿no? Entonces, bueno, quizás, ¿no?, hubiera sido como más ¿no?, inmediato pensar que el tema de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes sería más adecuado en un convento femenino como el de Belvís que el de San Acacio. Pero en este punto cabe plantearse, o sea, ¿es realmente nuestro propio prejuicio el que nos hace ver un tema
como más asociado a una audiencia femenina que otro, pues probablemente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, de ahí también el título de mi presentación, ¿no? Lecturas femeninas. ¿Qué son lecturas femeninas en la Edad Media? ¿Qué cosas leen las mujeres? ¿Leen solo cosas piadosas, ¿no? Literatura devocional, historias, ¿no? En las que se fomenta esa imagen sumisa de la mujer, o leen otras cosas, ¿no? Bueno, pues como os decía, solo hay que buscar, y efectivamente veremos que leen muchas otras cosas, ¿no? Os enseñaba antes la tumba de Leonor de Aquitania, y ahora os enseño la de otro personaje más cercano en el tiempo y en el espacio, Aldonza de Mendoza. Aldonza de Mendoza fue una gran noble castellana casada con el duque de Arjona. Tiene cierta relación con Galicia porque el duque de Arjona tenía posesiones aquí. Era pertiguero de la Catedral de Santiago. Aldonza de Mendoza es un personaje extraordinario en muchos sentidos porque bueno, tuvo que enfrentarse, ¿no?, a una situación muy dura, ¿no? Su marido la trataba muy mal, o sea, es un caso que hoy llamaríamos, denominaríamos, ¿no?, maltrato físico y psicológico, al que ella fue capaz de sobreponerse, pleiteó con su marido, pleiteó con su medio hermano, el marqués de Santillana, para conservar sus bienes, y fue capaz, ¿no?, en un contexto, como os decía, muy, muy adverso, de conservar sus bienes y al final, bueno, ya viuda, pudo, pues eso, enterrarse en el monasterio de Lupiana, un monasterio jerónimo, que, bueno, al que pertenecería esta tumba que ahora está en el Museo de Guadalajara. Aldonza de Mendoza ha dejado un rastro documental, no solo todos esos pleitos, ¿no?, en los que tuvo que defenderse y defender su independencia, sino también un testamento en el que se hace mención de una serie de libros, ¿no? No lo he traído aquí completo, solo he hecho una selección, ¿no?, de aquellos que me llamaron más la atención. Os he puesto en negrita alguno de ellos. Llama la atención, de nuevo, ¿no?, si pensamos en esa imagen, ¿no?, de lo que es nuestra visión de lo que podría ser una lectura femenina. Sorprende que, por ejemplo, Aldonza tiene dos copias de La Madís de Gaula, ¿no?, un texto caballeresco, ¿no?, con un personaje masculino protagonista, lleno de lances guerreros, también de episodios, ¿no?, de romance, pero sobre todo guerrero. Otro tanto sucede con la historia de Tristán. Tiene dos copias del libro de Tristán, una de ellas que incluso podemos suponer que estaba en gallego, no sé si veis ahí, creo que puedo señalar, a ver. No. Es este. Y tengo otro libro, Do Tristán, este probablemente estuviera en gallego, por eso que os comentaba antes, ¿no?, de que bueno, parte de su de las posesiones estaban en Galicia, ¿no? Y bueno, en esta época todavía la alta aristocracia castellana es capaz de leer poesía galaico-portuguesa en su idioma original, ¿no? De hecho, su medio hermano, el marqués de Santillana, recuerda cómo su abuela Mencía de Cisneros leía y tenía un códice de poesía galego-portuguesa, gracias al cual el marqués conoce esa poesía, ¿no? Y esto también nos habla de la importancia de las mujeres como difusoras de una cultura literaria. Es decir, que las mujeres, como os decía antes, no solo enseñan a leer, sino que muchas veces forman también el gusto literario de sus familiares, ¿no? Otro de los libros que tiene Aldonza de Mendoza es un libro de Séneca. Tiene también otro libro de materia clásica que habla del gran Júpiter. Tiene un libro de tragedias, no sé si veis aquí, ciertas tragedias, ¿no?, probablemente también tragedias de Séneca, ¿no?
lo que nos habla de la importancia de la cultura clásica y bueno, creo que después entenderéis por qué la cultura clásica podría ser tan interesante para una mujer de la nobleza o una mujer con acceso a la producción literaria en la Edad Media. Y luego tiene también un libro pequeño escrito en papel septí de marca menor que parece que lo hizo Juan Bocacio, e Fabla de las Dueñas. Este es un libro que escribe Boccaccio, el famoso autor italiano, en el que hace una selección de las vidas de mujeres de la antigüedad, mujeres cuyas vidas, por lo bueno, por lo ejemplar o por todo lo contrario, resultan de interés, ¿no? Y esto nos sitúa además en el contexto cultural en el que vive Aldonza de Mendoza, en el que se desarrolla lo que se llama la querella de las damas. Es decir, todo un movimiento, ¿no?, de reivindicación de la mujer y de sus valores dentro de ese contexto de la cultura misógina, ¿no? En ese debate, precisamente por las dificultades de las mujeres de acceder, ¿no?, a ese contexto erudito y académico, muchas veces son hombres los que defienden a las mujeres, ¿no? El primero de ellos, Boccaccio, como hablábamos antes, pero también, por ejemplo, Álvaro de Luna, ¿no?, un noble, un aristócrata castellano de la época, contemporáneo de Aldonza, que hace su versión, ¿no?, de la obra de Boccaccio. Y veis, por ejemplo, en el prólogo, cómo dice aquí en este capítulo, cómo las mujeres pueden ser virtuosas como ellos, ¿no? Porque normalmente sobre las mujeres había esa desconfianza, esa idea de que son siempre, ¿no?, fuente de pecado, de problemas, etc. Y aquí también dice, ¿no?, cómo, dice, preámbulo, donde se prueba por razones de la Santa Escritura y de los sabios, que los sabios que dijeron mal de las mujeres, que lo entendieron por las desordenadas, mas no por todas. Es decir, se está de alguna forma diciendo que toda esa literatura misógina, ¿no?, en realidad es una mala interpretación. Es decir, que sí, efectivamente, hay mujeres cuyas vidas no son especialmente recomendables, pero pensar que todas las mujeres son así, pues no deja de ser, pues es una simplificación, etcétera, etcétera. Pensad, ¿no?, hablábamos también antes al principio, ¿no?, del valor de la referencialidad, ¿no?, de los museos, de sus colecciones, de los relatos que creamos sobre el pasado. Pensad lo que podía ser para una mujer de la Baja Edad Media poder tener referentes femeninos más allá, ¿no?, de pues eso, la Virgen, santas mártires, santas vírgenes, es decir, encontrar otros modelos, otras formas de ser mujer, ¿no? Bueno, os comentaba eso, ¿no?, que en ese momento de la querella, ¿no?, de las damas, bueno, pues se reivindican toda una serie de figuras femeninas. Si en el caso de los hombres teníamos una serie de modelos, ¿no?, ejemplares, sintetizados aquí en la serie de los 9 pares de la fama, compuesta de 3 figuras de la antigüedad, ¿no?, bueno, aquí está Alejandro Magno, este es César y ay, por favor, no me sale. Alejandro Magno, César y bueno, ahora lo recordaré. 3 personajes bíblicos: Josué, David y Judas Macabeo, y finalmente 3 personajes, ¿no?, de la historia más reciente: Carlomagno, Godofredo de Bouillon y, ay, por favor, ¿cómo estoy? No, no me hizo efecto el café que me he hecho antes. Bueno, volverá. Bueno, en cualquier caso, llegado a un punto, es necesario crear también, ¿no?, una lista de las 9 mujeres de la fama también, ¿no? En este caso, tenemos
Tres Reinas, que veis aquí, y luego toda una serie de amazonas, ¿no? Es decir, que en lugar de buscar una serie de virtudes que de nuevo podemos pensar como femeninas, lo que se busca es realmente el equivalente en el ejercicio del poder y en el ejercicio de las armas a esos nueve caballeros de la fama, ¿no? Claro, podríamos haber incluido, ¿no?, en esta lista, pues, no sé, a una reina como Esther, a una líder, ¿no?, como Judith, personajes bíblicos que realmente, bueno, hacen acciones heroicas, pero sin embargo se prefiere volver a los ejemplos de la antigüedad clásica. Y en realidad no es de extrañar, porque los ejemplos femeninos de la Biblia no dejan de ser un poco planos, y sin embargo en la antigüedad tenemos todo un repertorio de personajes femeninos de una extraordinaria complejidad, ¿no?, y de un extraordinario atractivo. Bueno, hablaba antes, ¿no?, la profesora Neira, ¿no?, de estos arquetipos femeninos que perduran durante la Edad Media, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en la traducción francesa del el libro de Boccaccio, de las claras y nobles mujeres, hecho para Luisa de Saboya a final del siglo XV, tenemos, por ejemplo, la representación, ¿no?, de Helena y Penélope, ¿no?, como probablemente figuras, como decía la profesora Neira, ¿no?, una escala. Tenemos un personaje cuya actuación, pues, es discutible, y de hecho en la Edad Media se reflexiona mucho sobre si Helena fue voluntariamente con Paris o no, si fue un rapto, etcétera, etcétera. Y la figura ya más indiscutible, ¿no?, de Penélope como prototipo de la buena esposa. Pero concretamente, ¿no?, el ciclo troyano ofrece muchos otros ejemplos, a cada cual más complejo y fascinante, ¿no? Tenemos a una víctima totalmente inocente como Políxena, ¿no?, la princesa troyana que muere simplemente, bueno, en la versión medieval, porque Aquiles se enamora de ella, y entonces, bueno, esta historia de amor acaba causando la muerte, ¿no?, de Aquiles, por algo que os voy a comentar ahora. Y entonces Políxena, que es inocente de todo lo que sucede a su alrededor, acaba siendo casi, pues, es una víctima sacrificial, ¿no?, a la que se degüella delante de la tumba de Aquiles cuando los griegos entran en Troya. Pero tenemos también otros ejemplos con muchos más, ¿no?, muchas más capas psicológicas que... bueno, los lectores medievales son capaces de apreciar, ¿no? Hécuba, su madre, la mujer de Príamo, ¿no? Por una parte, podemos considerarla como una esposa modelo, una mujer es no solo fiel, sino que aconseja al rey, etcétera, etcétera. Pero también una mujer que no tiene ningún inconveniente en pensar una estratagema para atraer a Aquiles dentro de las murallas de Troya y que lo asesinen allí, ¿no? Es decir... Sí. Medea, ¿no? Medea, que acaba siendo, ¿no?, parricida de sus hijos para vengarse de Jasón, y que sin embargo en las versiones medievales, a pesar del acto terrible que comete, de alguna forma es muchas veces, bueno, si no justificada, al menos bueno, hay una cierta empatía con los sufrimientos de Medea, ¿no? Y se entiende que Medea, que lo ha dejado todo, que ha dejado a su familia, que ha llegado a matar a su hermano para favorecer, ¿no?, la huida de Jasón con el vellocino de oro, de alguna forma, bueno, no es que tuviera motivos, pero bueno, es hasta cierto punto comprensible, ¿no?, que se vea forzada a una decisión tan horrible. Se hablaba antes de Clitemnestra, ¿no? Efectivamente, también hay esta dualidad en Clitemnestra. Por un lado es la mujer infiel y que asesina, ¿no?, a su marido, pero al mismo tiempo también es la madre que se duele por la hija, ¿no?, que su marido dejó morir también, ¿no?, como una víctima sacrificial como la propia Políxena, ¿no? Y en esta galería de figuras femeninas fascinantes,
probablemente las dos que ejercen una fascinación mayor entre los lectores medievales son Penthesilea y Casandra. Penthesilea, en las versiones medievales de la Guerra de Troya, es la reina de las Amazonas que acude a la ciudad de Troya para defenderla, ¿no? Porque ha leído sobre las hazañas de Héctor, de alguna forma está casi enamorada de Héctor, ¿no?, en la distancia, y llega para unirse a las tropas de Troya. Lamentablemente, cuando ella llega, Héctor ya ha muerto a manos de Aquiles, y entonces, bueno, ella hace todo lo que puede para contrarrestar, ¿no?, la pérdida del gran caudillo troyano, aunque al final acaba muriendo con sus compañeras las amazonas, ¿no? Y Casandra, otra de las hijas de Príamo y Hécuba, que en este caso tiene poderes proféticos. Ella anticipa la caída de Troya, nadie le hace caso, y bueno, como consecuencia de no haber seguido su consejo, pues la ciudad será destruida hasta los cimientos, ¿no? Os comentaba, ¿no?, que esta figura, ¿no?, de Penthesilea, la reina de las Amazonas, es una de las que captura la imaginación medieval, y eso lo vemos en todas las versiones de la historia, ¿no? Todas las versiones ilustradas, en casi todas aparece Penthesilea, ¿no? En algunos casos con un grandísimo desarrollo. Esta es la crónica troyana del rey Alfonso XI, que se ilustra en Sevilla hacia 1350, y hay cuatro miniaturas dedicadas a Penthesilea, ¿no? Y no sé si la veis, se la representa tal y como la describe el texto, vestida de blanco, con estas gualdrapas, ¿no?, en el caballo, que tienen cascabeles, ¿no?, y que tintinean allá por donde ella pasa, con su cabello rubio al viento, etcétera, etcétera, ¿no? Y como, pues eso, una extraordinaria figura militar, ¿no? Os decía eso, que este mundo al revés de las Amazonas, ¿no?, en esta cultura pues caballeresca masculina, ejerce una especial fascinación, ¿no?, tanto entre lectores masculinos como entre lectoras femeninas, ¿no? Prueba del estímulo, ¿no?, que esta figura de las Amazonas era para lectores masculinos es esta descripción de una fiesta con motivo de la coronación del rey Enrique II de Jerusalén hacia 1286, es decir, en un contexto de cruzadas, y ahí podéis ver que en esa fiesta se hacen representaciones de temas literarios. Los caballeros se visten de caballeros de la tabla redonda, se visten también de monjes, se visten de Lancelot, de Tristán, de Palamedes, de estos caballeros artúricos, pero también se travisten, ¿no?, de amazonas. Con lo cual, bueno, vemos aquí, ¿no?, que estas ideas fijas, ¿no?, de género se podían subvertir, ¿no?, fácilmente. Pero también se ha llegado a suponer que, por ejemplo, este otro manuscrito, también producido en un contexto cruzado, precisamente por el énfasis que se hace en las amazonas y por la frecuencia, ¿no?, con la que este tema se representa, digamos, desproporcionadamente en relación al resto del relato, se ha llegado a sugerir que este manuscrito concretamente podría haber sido realizado para una mujer, porque tenemos que también recordar que hubo mujeres que se desplazaron solas o acompañando a sus maridos a las cruzadas, a Tierra Santa, y algunas de ellas incluso llegaron a participar en combate, ¿no? La propia Leonor de Aquitania es famosa por haber salido, ¿no?, a caballo cuando acompañó a su marido, el rey Luis de Francia. Bueno, hablaba antes eso, ¿no?, de cómo toda esta tradición clásica en un contexto medieval abre toda una serie de nuevas posibilidades y nuevas formas de imaginar, ¿no?, modelos y roles femeninos que el mundo más restringido, ¿no?, de la tradición cristiana pues dejaba a un lado. Tenemos también que tener en cuenta cómo estos relatos, ¿no?, de la Guerra de Troya, sobre todo de la Guerra de Troya, que son como el tema, incluso
incluso más que las leyendas artúricas, es como el tema con más peso en el imaginario secular medieval, ejercían un poder para conmover y para capturar la imaginación de sus lectores realmente extraordinario, ¿no? Sabemos que estas historias, por mucho que se escuchasen, se leyesen y se escuchan y se leen durante siglos, ¿no? En la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta el siglo XVI, nunca dejan de leerse, seguían generando una profunda emoción hasta las lágrimas, muchas veces, una conmoción muy, muy violenta. Tenemos incluso hasta, bueno, referencias, ¿no? En la celebración de la coronación del rey Fernando de Antequera como rey de Aragón en 1412, hay dos personas que se pelean porque uno era defensor de los griegos y otro de los troyanos. O sea, que sí, como con el fútbol, hay cosas que no, ¿no? Y en esa capacidad para emocionar, el personaje de Casandra es especialmente poderoso, ¿no? Y nos habla también de cómo a veces las mujeres pueden ser las que tienen la razón y no son oídas, no son escuchadas porque son mujeres, ¿no? Este es un tema en que recibe especial desarrollo en las versiones italianas de la Guerra de Troya y también en la versión castellana, ¿no? Así como en las versiones francesas, bueno, el foco es fundamentalmente, ¿no?, en los lances guerreros, en los personajes masculinos, en las versiones más mediterráneas sí que se da cabida a los personajes femeninos, ¿no? Y de hecho se hace especial hincapié eso, en cómo Casandra trata de impedir la boda entre Paris y Helena, porque ella sabe que eso va a traer como consecuencia la destrucción de Troya y la destrucción de toda su familia. Y sin embargo eso no es escuchada, no solo no es que no sea escuchada, es que es encerrada, como se ve aquí en la versión castellana, ¿no? De alguna forma, Casandra es una especie de antecesora de lo que Gilbert y Gruber llamaron la mujer loca en el ático, ¿no? O sea, en su estudio sobre la novela victoriana, ¿no?, y personajes como el de la mujer del señor Rochester en Jane Eyre, ¿no? O sea, como ciertas mujeres son eso, las locas que hay que encerrar porque son un peligro para la sociedad, ¿no? Y Casandra es una de esas locas que hay que encerrar, aunque luego, lamentablemente y muy amargamente, aquellos que la encerraron descubrirán que ella tenía razón. Casandra, precisamente por esa capacidad que tiene de predecir el futuro, será asimilada a una sibila, ¿no? Y las sibilas, a su vez, cristianizadas, porque bueno, alguna de ellas, según, ¿no?, la versión, bueno, la forma de leer en clave cristiana textos antiguos, alguna de ellas había predecido la llegada de Cristo, ¿no?, anticipado la llegada de Cristo. Esto todo, bueno, depende de la lectura en clave cristiana, de la égloga cuarta de Virgilio, toda esta idea, ¿no? Quería cerrar esta parte de mi intervención precisamente con una referencia a las sibilas, porque este es uno de los pocos personajes femeninos que las mujeres que intentan presentarse como mujeres sabias pueden reclamar para sí, ¿no? Y en ese sentido veremos que esta idea de la sibila se asocia en algún momento a Hildegard von Bingen y a Christine de Pizan, que son las dos autoras por excelencia, las dos mujeres que son capaces, ¿no?, de afirmarse como mujeres creadoras en un mundo intelectual, ¿no?, profundamente masculino. Son realmente excepciones, ¿no? Yo he tratado de haceros ver que si leemos un poco a contrapelo, encontramos mujeres lectoras que tenían, ¿no?, digamos, otros, que buscaban o que ansiaban otro tipo de roles femeninos, pero realmente en términos de agencia, volviendo otra vez, ¿no?, a uno
de los términos en los que hacía énfasis Isabel, hay pocas mujeres, ¿no?, que en este terreno de la afirmación como figuras intelectuales hayan conseguido, ¿no?, pues eso, el objetivo de dejar huella, ¿no?, y de afirmar su obra, ¿no? Por eso querría cerrar mi intervención mencionando, ¿no?, cómo se nos presentan Hildegard von Bingen y Christine de Pizan en sus libros, ¿no?, cómo ellas deciden representarse. En este momento, y gracias a la obra de, pues, esas pioneras a las que hacía referencia antes, Hildegard von Bingen y Christine de Pizan son figuras absolutamente canónicas en los estudios medievales, ¿no?, actuales. Pero hubo un tiempo en el que no fue así. Solo hay que pensar que en los años 70, a principios de los 70, la obra de Christine de Pizan, La ciudad de las mujeres, que es tan famosa, ni siquiera estaba editada. No se tenía una edición moderna en francés y mucho menos una traducciones a otras lenguas. Es decir, que estamos hablando de un proceso que efectivamente, bueno, no empezó ayer, pero empezó hace unas décadas, pero es que eso, hace 100 años estas figuras estaban totalmente olvidadas, ¿no? Y ello a pesar de que son algunos de los personajes, pues eso, más fascinantes y originales de la Edad Media. En el caso de Hildegard von Bingen se la llegó a llamar, bueno, ya dos siglos después de su muerte, la Sibila del Rin, precisamente por la incapacidad para buscar algún tipo de referente para una mujer como ella, ¿no? Hay que buscarlo en esas sibilas, ¿no?, en esos personajes que ni siquiera son personajes históricos porque no hay nada que se le pueda comparar. Hildegard von Bingen vivió, bueno, las décadas centrales del siglo XII, fue abadesa y su producción es realmente extraordinaria en todos los ámbitos. Fue teóloga, fue reformadora, ¿no?, de su orden, fue compositora, se conservan piezas musicales, y además fue una escritora visionaria, ¿no? Y prueba de ello es esta representación del cosmos en una de sus obras más famosas, el Esquivias, o Esquivias, conoce los caminos, ¿no?, en la que pues eso, ella trata de explicar las visiones que tiene, ¿no? El lenguaje de Hildegard von Bingen, tanto visual como a la hora de escribir, bueno, tiene concomitancias con la escritura y con las imágenes de la época, pero siempre son muy personales, ¿no? En el caso de esta representación del cosmos se ha llamado siempre la atención sobre el carácter como dinámico, ¿no?, de esta imagen, esta especie como de sensación, ¿no?, de oscilación, de movimiento, que ella misma describe, ¿no?, en sus visiones. Se ha dicho también que, bueno, que Hildegard padecía migrañas y que tenía, bueno, algo que los que tenemos migrañas sabemos lo que es este efecto de aura, ¿no?, de migraña oftálmica, ¿no?, que ves luces, rayos, etcétera, etcétera. Pero obviamente las migrañas no hicieron a Hildegard von Bingen. Lo que tenemos aquí es a una intelectual extraordinaria que, digamos, interpreta la realidad fisiológica de su enfermedad de una manera simbólica, ¿no?, para explicar el mundo. Yo, además, no puedo evitar, cada vez que veo este tipo de representaciones de Hildegard von Bingen, pienso en otra pionera olvidada hasta hace muy poco, Ilma Alf Klint, ¿no? Este tipo de imágenes, ¿no?, también, bueno, en realidad cosmológicas son las dos, ¿no?, y muy, muy personales. Bien, ¿cómo se representa Hildegard von Bingen en sus manuscritos? Bueno, aquí tengo que hacer una aclaración, y es que no conservamos ningún manuscrito directamente vinculado con Hildegard von Bingen. Lo que tenemos es, a la izquierda, un manuscrito que fue copiado a principios del siglo XX por las monjas del monasterio que custodiaba el original, hicieron una copia facsímil para, bueno, protegerla. El original lamentablemente fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, digamos que se supone que esta es una copia fiel que está hecha a su vez sobre un manuscrito que en origen había sido
confeccionado bajo la supervisión de Hildegard. El que tenemos a la derecha es una copia tardía de otra de sus obras, no el Esquivia, sino el libro de las obras divinas, realizado ya casi 100 años después de su muerte, con motivo de un intento de canonización que al final no fue exitoso, ¿no? Si os fijáis, Hildegard se representa recibiendo, ¿no?, esta especie como de llama, ¿no?, sobrenatural. Aquí también se la ve. En los dos casos está su ayudante, Volmar, ¿no?, que es el encargado después de transcribir las notas que ella toma en el momento de la visión, en tablillas de cera, que es el equivalente a un bloc de notas, ¿no?, que utilizaríamos hoy. Es decir, una superficie que se puede reutilizar. Digamos que Hildegard no puede presentarse, ¿no?, como teóloga en pie de igualdad con los hombres. Tiene que justificar su intervención en este ámbito a través de lo sobrenatural. Si no fuese porque ella recibe estas visiones, si no fuese porque, como ella misma dice, una voz le dice: escribe lo que veas y lo que oyes, ella no tendría derecho a escribir esto, ¿no? Pero ella describe lo que siente y dice, ¿no?, en la justificación, y es que se llama atestado de su visión, dice: sucedió en el año de 1141, después de la encarnación de Jesucristo, a la edad de 42 años y 7 meses, vino del cielo abierto una luz ígnea que se derramó como una llama en todo mi cerebro, en todo mi corazón y en todo mi pecho. No ardía, solo era caliente, del mismo modo que calienta el sol todo aquello sobre lo que pone sus rayos. Y de pronto comprendí el sentido de los libros, de los salterios, de los evangelios y de otros volúmenes católicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, aún sin conocer la explicación de cada una de las palabras del texto, ni la división de las sílabas, ni los casos, ni los tiempos. Lo que nos está diciendo ella, que tenía una formación sólida, porque probablemente un monasterio era el único lugar en el que una mujer podía desarrollar, ¿no?, sus ambiciones intelectuales, si tenía la suerte de ir a un monasterio con una buena biblioteca. Lo que nos dice es que esta visión le da una comprensión como eso, innata y sobrenatural de esos textos. Esos textos que ella no conoce a través del estudio de la gramática, que es a lo que se refiere eso, la división de sílabas, los casos, los tiempos. O sea, es otro acceso al conocimiento que no es, ¿no?, el normal. Y si os fijáis, bueno, las imágenes que probablemente fueron realizadas bajo su dirección, traducen visualmente esa idea, ¿no?, de ese fuego que viene sobre su cabeza, ¿no?, y le da acceso a esas realidades superiores. En realidad, lo que está haciendo es subvertir una serie de modelos visionarios que en realidad son masculinos, fundamentalmente en su época. La idea de una llama, ¿no?, que se posa en la cabeza y da acceso a un conocimiento que antes no se tenía, es la idea de Pentecostés, ¿no? En Pentecostés, bueno, al final, ¿no?, del siglo XIII en adelante, se incluirá a la Virgen en Pentecostés, pero en la época en la que vive Hildegard, las representaciones de esta escena bíblica, de esta escena, ¿no?, de los Hechos de los Apóstoles, son siempre masculinas. Al mismo tiempo veis que ella siempre se representa con esas tablas. Esas tablas, como os digo, tienen un sentido práctico porque son ese espacio, ese soporte de escritura donde ella puede consignar las visiones en el momento en el que están sucediendo, ¿no? Pero no deja de evocar la figura de Moisés recibiendo las tablas, ¿no?, también. Es decir, que, como veis, en ausencia de referentes, Hildegard tiene que crear sus propios sus propias imágenes, invirtiendo otros precedentes que son masculinos, ¿no? Y bueno, veis que al final el mediador entre esta figura que tiene acceso, ¿no?, a un mundo sobrenatural y el resto de las personas no deja de ser un hombre, ¿no? O sea, al final estamos, ¿no?, el margen de maniobra dentro de este marco limitado, pues es el que...
Bueno, os hablaba antes de las Sibilas como otro de los, bueno, uno de los pocos referentes, ¿no?, para las mujeres que quisiesen adentrarse en el mundo del estudio. Y, bueno, a Christine de Pizan no la llamaban la Sibila de París, pero ella sí se representa junto a las Sibilas en una de sus obras más conocidas, El camino de largo estudio, ¿no?, que es una visión alegórica en la que Christine es visitada precisamente por una Sibila que la lleva, ¿no?, al cielo y le enseña le da acceso, digamos, a la sabiduría. Aquí veis la rúbrica de este capítulo, ¿no?, las cosas hermosas que Christine vio en el cielo, ¿no? Christine de Pizan habla en primera persona, es una voz autorial muy fuerte, como la de Hildegard von Bingen. Solo que en este caso ella no se presenta como alguien que ha tenido acceso a esas realidades sobrenaturales o que es, digamos, autorizada por Dios a proclamar sus visiones, sino que se presenta en el contexto de la erudición masculina siguiendo todas las pautas, ¿no?, de ese mundo estrictamente masculino, ¿no? Ella lo explica muy bien en otra de sus obras, el libro de la mutación de fortuna. Christine de Pizan tiene la suerte de que crece en la corte de Francia porque es hija de Tommaso Pizzano, que es el médico y astrólogo del rey Carlos V de Francia. Su padre fomenta este interés en la lectura y el aprendizaje, ya lo dice también muy claramente, ¿no? Su padre es un ser admirable, interesado en el estudio, que le deja sus libros, la anima a que estudie y encima le da acceso a la Biblioteca Regia, que en este momento era la biblioteca más importante, ¿no?, de Europa, biblioteca principesca, ¿no? Por el contrario, su madre, con la que ella no debe de haber tenido muy buena relación, intenta evitar que ella estudie. Su madre se dedica a tejer, se dedica a ese tipo de cosas por las que Christine no tiene ningún tipo de interés, ¿no? Christine se casa muy joven, bueno, es un matrimonio feliz, pero a los 25 años se encuentra sin padre, pues un padre enferma y muere. Se encuentra viuda, porque su marido muere también, lo que es un golpe espantoso para ella. Se encuentra con tres niños, una madre a la que cuidar, unos hermanos que dependen de ella y toda una serie de parientes italianos que se habían venido a la corte de Francia a vivir en realidad a la sombra de los parientes ricos, ¿no? Y entonces, como ella misma dice, en ese momento me tuve que convertir en hombre. Y lo dice así: en ese momento me transformé en hombre. ¿Por qué? Porque tuvo que buscarse la vida para sacar adelante a su familia. Y tuvo que hacerlo haciendo trabajos que en ese momento solo estaban reservados para los hombres. Christine empieza a escribir, y empieza a escribir ya no solo como autora, sino que empieza a escribir como copista. Christine de Pizan es la autora y autor medieval del que conservamos más textos autógrafos, 54 manuscritos. Ella misma tenía formación como calígrafa y copia sus obras. Esto no es solo algo que le habría ahorrado mucho dinero, porque no tiene que pagar a un copista para, ¿no?, para que copie sus obras y las difunda, sino que además habría asegurado que las copias eran correctas, ¿no? Y eso es algo a lo que ella se refiere. Tanto Christine de Pizan como Hildegard von Bingen, por tanto, si son capaces de llevar a cabo su obra es porque tienen control sobre los medios de producción, ¿no? Y esto es algo que no prácticamente ninguna otra mujer tiene, ¿no?, en esta época. Christine conoce perfectamente el mundo editorial, tiene una serie de copistas que trabajan con ella, una serie de iluminadores, probablemente algunos de ellos serían mujeres. De hecho, ella habla, ¿no?, de una pintora, Anastasia, ¿no?, extraordinariamente hábil en su época, y por la forma en la que ella describe todos estos procedimientos podemos comprender hasta qué punto eso, ella es una profesional del libro, es una empresaria editorial en realidad, ¿no? Con ese conocimiento desde dentro y ese extraordinaria carisma y fuerza que debía de tener, Christine se embarca en una obra
en la que construir otros referentes para las mujeres, ¿no? Y eso es lo que hace con La ciudad de las damas. En el prólogo, de nuevo, es una obra alegórica, es decir, es un poema con el que, en el que con representaciones, personificaciones de conceptos abstractos se propone, ¿no?, un programa ético y político. Entonces, en esta obra, Christine dice que está leyendo un día desesperada un tratado misógino, ¿no?, en el que se dicen toda clase de barbaridades sobre las mujeres, y decide que tiene que hacer algo, ¿no? Está en ese momento como enfadada y sin saber qué es lo que tiene que hacer, pero que algo tiene que hacer. Y entonces recibe la visita de tres mujeres, que son razón, rectitud y justicia. Y le dicen que es momento de crear una ciudad para las mujeres. Y ellas se ponen, como veis, manos a la obra literalmente, ¿no? Y construyen esta ciudad en la que solo van a vivir mujeres virtuosas, ¿no? Esta es la diferencia con respecto a Boccaccio. Boccaccio había escogido toda clase de mujeres, mujeres dignas de alabanza y otras, bueno. Lo que hace Christine de Pizan con La ciudad de las mujeres es solo reservar espacio para aquellas que son absolutamente intachables, ¿no? Por eso es una ciudad, por eso es una fortaleza. Pero no es esta la única obra en la que desarrolla este programa de, como os digo, buscar referentes. En realidad, Christine de Pizan hace lo que estamos haciendo nosotras ahora, crear un nuevo relato, crear un nuevo canon que sirva, ¿no?, a las mujeres. También tiene otra obra que es la epístola de Otea, en la que se inventa una supuesta diosa Otea, que escribe una carta para formar, ¿no?, como maestra a Héctor, al caballero, ¿no?, por excelencia. Y en esa obra los ejemplos que Otea le pone a Héctor son fundamentalmente femeninos. ¿Sabéis hasta qué punto se le está dando la vuelta al marco que teníamos, ¿no? O sea, son mujeres las que enseñan a hombres y enseñan a través de ejemplos femeninos. Todo eso se verá también en la representación de la propia Christine en sus libros, ¿no? Y con esto termino. En la que se opera eso, la inversión de las fórmulas iconográficas asociadas a los modelos de autoridad intelectual, ¿no?, corrientes, ¿no?, en la época. Todos los ejemplos que voy a poner están entresacados del mismo libro, que es una compilación de sus obras que la propia Christine prepara para la reina Isabel de Baviera, la mujer de Carlos VI de Francia. Y aquí tenéis la imagen frontispicio en la que se ve a Christine entregando el libro a la reina, ¿no?, en este entorno doméstico. Veis que este es el dormitorio, etcétera, ¿no? Y aquí están todas las mujeres. Esta escena es el paralelo exacto a lo que tenemos en las obras encargadas por los reyes y príncipes contemporáneos. De nuevo también, ¿no?, muchas veces es en ese entorno doméstico en el que los reyes reciben, bueno, doméstico entre comillas, porque los dormitorios eran zonas de recepción de embajadores y de personajes importantes. La distinción entre público y privado ahora es distinta como era antes. Pero bueno, el poder acceder al dormitorio del rey era una señal, ¿no?, de cercanía a ese personaje. Y veis que aquí tenemos una corte totalmente masculina y aquí tenemos una corte totalmente femenina, ¿no?, que crea como una especie de comunidad de sororidad. Pero Christine de Pizan también entrega sus obras a personajes, ¿no?, masculinos, en este caso al propio rey, ¿no? Este es el comienzo del camino de largo estudio y veis que ahí también aparece. Más interesante todavía es la representación de Christine en su estudio, trabajando, ¿no?, de la misma manera que se representan muchos autores medievales, ¿no?, rodeados de sus libros, etc. Bueno, aquí veis que Christine también se acompaña de su perro. Más revolucionario, ¿no?, para el público de finales del siglo, de principios del siglo XV sería esta escena. Christine, al comienzo de sus proverbios morales, se representa sentada en la cátedra de los profesores de universidad, la veis aquí, ella que no había tenido formación reglada ni podría tenerla, y se dirige, ¿no?, a estos hombres, les está dando una enseñanza moral.
El modelo, como veis, son imágenes como estas. Catón enseñando a Escipión y a Lelio en la traducción de Senectute que hace Logan de Premerfiel, que es uno de los traductores al servicio del rey. Si antes os enseñaba esa imagen de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, ¿no? Como digamos ese ámbito en el que las mujeres ejercen influencia sobre sus hijos, aquí tenemos algo muy distinto. Aquí tenemos a una Cristín ya adulta enseñando a su hijo ya adulto. Es decir, aquí ya no tenemos a una mujer que enseña a otras mujeres cómo comportarse en un orden patriarcal. Tenemos a una mujer que está enseñando a su hijo cómo tiene que comportarse en la vida. Es decir, como veis, jugando conscientemente con esos modelos y esos referentes que son los del libro de su época, Cristín lo que hace es apropiarse de ellos y subvertirlos, ¿no? Como os decía, se conservan 54 manuscritos autógrafos de Cristín, lo que nos da una idea de que tuvo un gran éxito en su época. Durante mucho tiempo se creyó que ese éxito había quedado limitado a su propia vida, pero en los 2000 Susan Grobbel publicó este libro en el que dio a conocer toda una serie de tapices hoy perdidos inspirados por la ciudad de las damas. Estos tapices habrían sido encargados por toda una serie de reinas, ¿no?, que vivieron incluso 100 años después de Cristín de Pizán, como fueron Ana de Bretaña, Margarita de Austria y la propia Isabel I de Inglaterra, ¿no? Lo que demuestra que Cristín fue capaz de crear esa comunidad ideal, ¿no?, de mujeres, ese entorno, ¿no?, de sororidad lectora que ella misma imaginaba en el Epic de Otea, ¿no? Aquí veis a la diosa Diana y las seguidoras de Diana entregadas a la lectura. De esa comunidad de lectoras de Cristín de Pizán formamos parte, ¿no?, ahora nosotros hoy aquí, y todos los que sigamos, ¿no?, reivindicando su figura. Y esto era lo que os quería contar. Bueno, no sé si hay alguien que a estas horas y después de esta tarde tan intensa quiera hacer alguna pregunta. O a lo mejor ya estamos deseando todos. Sobre la interpretación de Medea o la justificación de Medea en la Edad Media, porque pensaba, yo estaba convencida de que eso solo lo hacen ya en la época contemporánea y en finales del XIX, principios del siglo XX, que toman a Medea como referente del movimiento feminista, intentando justificar cuál ha sido su... qué es lo que le ha llevado a actuar de ese modo, ¿no? Yeah. Sí, esa visión, sí, en la Edad Media. Bueno, en realidad es que todo arranca de la tradición ovidiana. Al final, las heroídas, ¿no?, y toda esa tradición asociada, ¿no?, a la exploración psicológica, ¿no?, que surge del texto de Ovidio, hace que el personaje de Medea, pues eso, tenga muchos matices también en la tradición medieval, ¿no? Porque es eso, por una parte comete un acto horrible y como inconcebible, pero al mismo tiempo, pues eso, es que ella comete antes otros actos horribles por Jasón, ¿no? Y de alguna forma... Bueno, ya digo, no es que se justifique, pero eso no se olvida. O sea, los lectores medievales son conscientes de que ella ha tenido que pasar por cosas realmente muy duras y que no se merecía eso, ¿no? Bueno, gracias a todas, a todos por venir. Fátima, gracias por toda la colaboración siempre. Y bueno, pues si seguimos o Vindeiro Ano, gracias a los ponentes que ainda siguen por aquí.
damos por finalizado este